Ahora sí, aquí estamos. No me escucho porque no estoy monitoreado. Obviamente no me voy a escuchar. Feliz tarde para todos. Un enorme placer, como siempre, saludarles. Y como siempre estamos en vivo, aquí estamos haciendo de las nuestras. Ahí están los señores de Master Designs haciendo maravillas detrás de cámara. El señor Andrés Cruz, que también está ahí en los controles principales de la producción. Todo en toque. Aquí, a ver, ahora sí me escucho. Ahora sí, no tampoco. Y por supuesto agradecer a todos los que nos siguen a través de Colombia, a través de la Mundialista 98.7 FM, la 14 veces Mundialista. ¿Qué pleito me tengo? Colombia. Mira, yo andaba los míos aquí. Bueno. Ah, muy bien. Colombia y, por supuesto, también a los que nos siguen a través de TDMás, de la plataforma, ¿qué? Vea el fondo suyo. Qué chiste esa madre con este muchacho. Él llega temprano, pero él se atrasa para llegar tarde, yo creo. Es que le gusta eso. Sí. Y va a dar la vuelta. O sea, no quiere venir directo, él quiere saludar. Es un artista ese, a mí me hace una gracia, porque hoy regañó a Andrés en vivo. Uh-huh. Ah, no, y él saluda, y el otro zapazo lo... No, mano, es una cosa de locos, Atín. Es una cosa de locos. Llegamos temprano, somos un cero a la izquierda, ¿no? ¿Todo bien, Rupert? Vea. No, a mí no me da Vesubio. Cuando llegue así, temprano, man, me da Vesubio a mí. Ay, qué vida con este muchacho, pero bueno. Ay. No, vengo no, tranquilo, pues, la verdad que... ¿Todo bien? Sí, pues complacido, amo. Tranquilo, muy triste también porque yo creo que hay que generar conciencia de por un planeta mejor, porque estas inundaciones están afectando mucha gente, uh-huh, y la papa la tenemos en la mano. O sea, tenemos que por lo menos ponernos la mano en corazón. Mucha gente afectada en San Carlos, en Cañas, en Limón, uh-huh, en la zona sur. ¿Pero con quién está enojado? No, estoy enojado con nadie. Está creando conciencia. Crear conciencia con la gente que bota desechos al río. Uy, qué cólera eso. Que hacen ese montón de cosas. Sí. Pequeños actos que terminan haciendo un daño muy grande. Entonces, pedirle a la gente, por favor, un poquito de conciencia para que tengamos un planeta mejor. Tal vez, me imagino que ninguno de nosotros, gracias a Dios, nos afecta tanto las inundaciones, uh-huh, ni nada, gracias al Señor. Pero hay gente que, hoy, como hoy en la madrugada, que me levanté un momentito, que está lloviendo y uno se pone a pensar en esa gente que no está durmiendo y que más, uh-huh, bien está subiendo el colchón, subiendo la refrigeradora, uh-huh, sacando la pantalla... Es en el albumcito, bueno, de las fotos de la los familia. Los que tienen pantalla y refrigeradora, qué dichosos, güey. Ajá. Pensemos en los que no tienen, pero que ni a veces ni camita. No tienen ni camita y están ahí sufriendo los embates de la lluvia. Entonces, para que todos, la verdad, que nos pongamos la mano al corazón. Y si puede ayudar a alguno de esos, no está de más que usted, oiga, pueda ayudar a alguien. Y hay otro dato más alarmante, porque ese al final la naturaleza es un tema complejo, porque... A veces vos no lo controlas, aunque sí contribuís, como decís vos. Uh-huh. Ayer estaba escuchando un dato que es más perturbador. Llevamos ya la misma cantidad de homicidios que todo el año pasado. Sí, es terrible. Qué triste, ¿verdad? Porque al final igual, uno hay cosas que no controla, pero sí. Eso sí ocupamos hacer crear conciencia por una... Dale oportunidad a los jóvenes, dale oportunidad, como decía el padre de Sergio el otro día, que puedan hacer deporte, que puedan ocupar sus mentes, que podamos llevarlos por otro lado, porque al final nos están secuestrando Costa Rica y qué doloroso ver tanta muerte en carretera, ¿verdad? En sí. Accidentes de tránsito, por ejemplo, que también no tenemos una se están dando mucho. Sexual, vial. Vial. ¿Cómo sexual? No. Una educación vial adecuada. Yo creo que al tico le falta mucho. Qué par de los quiero mucho. Educación. Bueno, no me acerque. Educación vial. Educación vial. En este momento me dejaron solo. No, educación vial. ¿Qué es lo que le falta a Costa Rica para hacer conciencia? Hay que manejar con cuidado, hay que manejar con más tranquilidad, hay que manejar con esa certeza de llegar a la casa. Es mejor llegar tarde que no llegar así. Y estos dos se tienen un jolgorio. Estos dos se tienen un jolgorio. Saludos a toda la gente que nos está escuchando aquí a través de la 98.7. También, por supuesto,
tiene que... No. Es que si ustedes supieran lo que están diciendo los muchachos aquí, pero yo los quiero muchísimo. No hay ningún problema. Aquí estamos felices, planeando, dijo un amigo. Y se me fue la pajarita. No, venía. No, cuando usted dijo lo de la educación. ¿De dónde venís? Es que la educación es importante en todo sentido. ¿Qué acabas de hacer? Educación vial. Sí. Educación física. Educación, todo tipo de educación es buena. La gente está muerta de risa. ¿Qué está recomendando? El ritmo. Sí, no, hombre, ritmo, está como la 32, sí, es tanqueado. Oiga, el está como el calendario maya. ¿Por qué? Sí, que si me regala. Me lo alista para limpiar el piso más tarde. Sí, ¿dónde está, porfa, la posta? Es para el chicharrón. No, no, es para hacer una candela ahora más tarde. Lávala, Jerry, te hace un cirio. Ayer alguien en este programa dijo, mencionó un versículo bíblico, muy atinadamente en aquel momento. Ok. Y dijo, de lo que abunda el corazón habla la boca. Ajá, correcto. Lo dijo alguien ayer, por cierto. Sí, creo que de lo que abunda el corazón. Educación sexual. Que abunda en el corazón del hombre. Hugh Hefner. Chess X. Qué bárbaro. Madre, María, chinoso, no, yo creando conciencia. O sea, yo empecé con el ambiente, usted por lo de los homicidios. Las muertes en carretera. Ajá. Y el otro, educación sexual. No. Es que fue educación, o sea, educación vial. Me enredé porque normalmente se habla mucho de la educación sexual, sobre todo en jóvenes. ¿Se quiere arreglar? Legal, yo quiero arreglarla. Mejor que... No, déjeme arreglarla. No. Voy a arreglarla. Bueno, arreglarla. Voy a tratar. Vamos a ver. Dele, a ver. Normalmente se habla mucho de educación sexual porque es algo muy importante a nivel mundial, a nivel global. Vemos el tema de África, ¿verdad? Que se habla de que la educación sexual es nula y por eso las altas tasas de natalicio que hay en este continente, que es muchísimo más de lo que se tuviera y que por eso también... Hay una sobrepoblación en este pueblo y hay muchísimas cosas negativas a raíz de tan solo tener educación sexual. Pasa lo mismo en India, que se habla mucho de eso. La gente entre más ya pobre, anda más en India. Oiga, no, fue por más, África, ya pasó más, por África, va por India, yo voy a ir siguiéndolo. Y lo que pasa es también eso. Por ejemplo, en India también no hay educación vial. Sí, no, totalmente, no hay. No existe. Y en Costa Rica me parece que nosotros... tenemos una falta de educación vial. Alguien que viene, por ejemplo, usted está aquí, va a doblar para allá, hay filita aquí, el tipo que se viene por la derecha y va y agarra aquí, ese tipo soy yo. No, perdón. No. Se está paseando. No. Mae, déjelo, se está paseando en todo, mae. La conciencia de qué, güey. Déjelo, que siga enredando. Mae, ponen ahí. Poner mariachi, me estoy enredando. Miéntame. Qué bárbaro. No, pero sí. No puede ser, mae. O sea, para educarnos, está educando a la gente de África. Y de India. No. O sea, se fue mae, para muy allá. Buena, mariachi. Eso está mae, como los mae, que están leyendo en misa, weón, y leen mal, mae. Uy, hay una que es, mae. Sí. Muy fuerte, mae. Qué pan, buena la que dice. El pan bimbo. Y era el pan vivo bajado del cielo. No, mae, en serio. El pan bimbo. No, sí, y el otro que dice la muchacha. Está muy buenísimo. Mae, hay que ser, ¿cómo es que dice? Oh, no sé, pero dice. Y le salió la suya. Ve, Alonso. Así está Alonso. Mae, qué bárbaro el mariachi. Ay, mi Dios, con este muchacho. Mae, le salió el alma. Mae. No, pero riquísimo. No, mae, le salió el alma. No. Mae, busque ese, Andrés. ¿Y qué recomendó? Tures. Educación. Ese que dice. Y que una chavala dice que. Ay, ¿cómo es que dice? Está como predicando, leyendo algo en la misa aún. Ajá. No importa, lo pasa aquí, yo lo pongo aquí. Hay que ser. ¿Cómo se llama? No. Que, pero dice una, dice una palabrota. Sí, mae, pero... Ay, bueno, ya pasó la congojilla. Sí. Bueno, hay recordarles también, vea, si usted está ahí en la transmisión y quiere ganarse uno de los premios, vea, solo tiene que compartir la transmisión
y entre todos los compartidos, al final del programa vamos a estar anunciando los ganadores, los cuales tenemos un balón cortesía de Runic, así como un kit de Runic, que son unas muñequeras y unas espinilleras. Y además, ahorita que Colombia está como muy, muy de moda, ¿verdad? A nivel futbolístico y todo, tenemos la camiseta número 10 de la Selección Colombia, como le dicen, la Selección Colombia. Selección Colombia. Ajá, ahí tenemos la número 10, cortesía de Chemas de Fútbol. Eso sí, tiene que darle seguir a la página de Chemas de Fútbol y también compartir esta transmisión. Y al final vamos a estar anunciando los ganadores. Además de eso, también tenemos dos Biggie Box, que el viernes anterior ahí los estuvimos anunciando. Dos Biggie Box, ahí también usted puede poner ahí, quiero mi Biggie Box, quiero la camiseta de la Selección Colombia, cortesía Chemas de Fútbol. Chemas de Fútbol, de ahí tiene que ingresar a las diferentes redes sociales. Un balón cortesía de Runic y el kit de Runic ahí para toda la gente, para que comparta la transmisión, así ahí nos ayuda a tener un mayor alcance. O hay gente que a veces dice, de ahí no los vi, me los perdí, o a dónde los encuentro. Pues ahí usted compartiendo, tal vez sus amigos, sus contactos, les va a llegar ahí la transmisión en vivo de Visión, la Visión del Día. Correcto, comparta, sí, nada más, vea qué buenos regalos. Buenos regalos tenemos están hoy muy bonitos, para la camiseta, que es que él quería meterse, es que él quería aportar en el momento. Que hay que aportar en el momento. Anda con mi espíritu, sí, hace perdón, días, sí, man. Sí, vea, saludos a Álvaro Zamora. Ahí está otra vez, Bellinga, sí, sí, sí. Perdón, saludos a Álvaro Zamora, que está en calle Solís, ahí en Purral. Ahí es, imagínate, sí, sí, ahí es. Okay. Que un abrazo a toda la gente rural de Guadalupe. ¿Qué pasó? Alguien pidió tobón. Quiero caja. ¿Mm? ¿Quién? Alguien ahí pidieron, alguien puso yo quiero tobón, pero ahí. Yo no sé. Todos los regalos deben ser. Sí, me imagino. Qué buena toma, mamá, de nuestros compañeros de Master Design. Usted ocupa hacer transmisiones en vivo. Contáctelos y contrátelos. Sí. Es como la producción del Chavo, pero a veces sale bien, mamá. Contratar. Ahí está mi hermanito. Ajá, vea, están tirando cortinas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Opa! Esa, mire, esa salió de diagonal. Y el otro le dice que falta para abajo. Andrés le dice que falta para abajo. Hacen aquí. Ahí está. Qué bueno. Qué bueno, espíritu más bravo. Saludos a Jordi Vargas, recogiendo es compañero todo, de Marito. HP. Ajá. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Marito, entra al camerino, Marito. Todo feliz, Mario Calderón. Sí, sí, Marito. Ajá. Vengo recogiendo todo. Sí. ¿Te imaginas? Va a ir en un camerino le decir eso. Entonces le dieron de todo. Le llovió. Más por si... La que me acabó de tirar. ¿Qué? ¿Qué pasa? Me le pegó un narizazo a Carlitos y le hace... Le pegó una risa. Lo abandonó. Zona. Ay, ellos creen que ese toque de pasar así es súper pro. Sí, fue lo primero que hizo la televisión en los 70 o 60, güey. No, es del 2024. No, hombre, qué va, 2024. Yo lo usaba uno en PowerPoint cuando estaba en el cole. Esto es 2024. Transición de PowerPoint. La primera versión de PowerPoint en el cole, uno más. Ni campa, güey. Ay, Dios mío. Mal, saludar a Adriancito. Quiero saludar a Adriancito. Qué chuzo de transmisión. Quiero saludar a Adriancito. Allá en Cocos, en Cartago, perdón, de Cocos, que por cierto los invitaron a ustedes, pero ustedes no creo que pues, les queda un poquito lejos. Pero ahí a Adriancito Brenes de restaurante y bar Cocos. ¿Cuándo ahí va a estar ahí? No, me dijo... ¿Cuándo fue? ¿Sabe qué dijo? No, porque me pensé que iba por ahí. Saludame, saluda al restaurante, dígale a ellos que están invitados y más que todo es que siempre nos ven. Bueno. Y él ahí en el lo pone ahí. Lo pone un ahí. Abrazo. Un abrazo para gracias. Pues ahí, cuando vaya uno ahí a visitar a la negrita, puede darse la vuelta ahí al restaurante. Sí, Cocos, por supuesto. Sí, oiga, muy lindas las transiciones porque ya la gente está mareada en casita. Sí, yo también. Ya está bueno, man. Tire. Nuevo, tire cuatro más. Esquina, más. Para arriba y para abajo. Para abajo. PowerPoint. Ay, papá. Para arriba. Muy bien, para ver otra transición, para ver. Ahí cambié la toma. Toma cerrada, toma abierta. Bien, toma cerrada, toma abierta. ¿Qué otra tiene? Muy bien, la verdad que hemos crecido. Son las tomas Vea quién es. Vea quién es. Eso es lo que, ¿cómo es? Lo que está en el corazón de ellos. Vacilarme, molestar. No te hagas la víctima. 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 Está bien.
Mae, por cierto, Mariachi, Jay, para que termine de sentirse orgulloso, ayer empataron en Guate, mae. Papi, muy bien, empate, mae, muy bien. 0-0 contra Antigua. Excelente, sí, papi. Sí, un punto afuera. Bueno, digo, para que siga usted con esa grandazón de que Keylor, el Barcelona, y ayer también, mae, empatado, empate histórico, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Nunca empatado en Antigua. Porque siempre ganábamos. Siempre ganaban, sí, correcto. Digo, no sé, ¿vio creo el partido? En Antigua solo se ha jugado, no era la primera vez que se jugaba en el estadio. ¿De Antigua? Sí. Vieras que es el estadio más bonito. Bueno, Antigua es precioso, primero. Sí, sí, muy de lindo. Los lugares más lindos del mundo. Ahí anduvimos. Claro, claro. ¿Ah? Sí, señor. Y la cancha es muy bonita, el estadio es muy bonito. ¿Qué falta a mí? ¿Qué tecnología? ¿Qué? ¡Arajo! Qué duro escaparme la jefecito. Cada vez que quería jalar, madre. Bueno, nos llamamos de Breti. El hombre quería escaparse a meterle. Está en la vuelta. Está en la puerta. ¿Está? Madre, yo me asomaba. Yo me asomaba así en la habitación y está el bicho ahí hablando con el gerente, madre. Y se queda todo el rato. Nunca me pude. Pero cuando se van así en viajes de empresas, sí. Sí, digamos, no es como con el fútbol, que uno está encerrado. Usted sí puede agarrar para donde le da la gana. Sí. Lo que pasa es que si usted va con el jefe. Bueno, depende, porque hay veces que hay que trabajar. ¿No? Sí. No, hay que bretear a veces hasta tarde, casi siempre, sí. Sí, deberíamos hacer un viaje de brete nosotros, mae. Yo sí. Soy bueno para hacerlos adelgazar, eso sí. Papi. Muy displicente Saprissa, muy triste ver un equipo jugar tan flojo, escribe Joan Umaña. Soy morado, pero ayer estuvo muy mal Saprissa. ¿Cómo es posible que Saprissa fallara dos penales? Es como, no es un torneo importante, no quisieron hacer penales, dos penales falló ayer. No, yo creo que nadie tira un penal para votar. No, nadie, está clarísimo. Eso ¿Pero no qué les pareció el partido? Jugó, yo no pude verlo, lo admito. Ajá. Jugó muy mal Saprissa. Voy a mentir si les digo, porque yo tampoco Yo vi el verlo. Primer tiempo, el segundo me dormí, pero fue un partido como enredado, esos típicos partidos enredados, que el arbitraje estuvo también enredado, el árbitro pitaba cualquier cosa. Y sí creo que Saprissa tuvo para cortarle la cabeza a Antigua y no lo hizo. O sea, con los penales. Con los penales y con el fútbol. Uno lo falla Ariel y el otro lo falla Duarte. Duarte lo pega en el palo. Sí. Ariel. Sí vi el resumen. Sí lo tira ahí como. Yo vi los penales, nada más fue lo que usted vi. Sabe que una cosa, y yo obviamente jamás. Pero no vi cómo jugó Saprissa. Jamás decir. ¿Usted compró esa bufanda aquí en el mall? No, ¿por qué? Porque no me ahí puso alguien que se lo topó en una tienda. ¿Sabe no, algo no, que no. A mí sí nunca me ha gustado? El toquecito ese que hacen el que para tirar un penal que se ha puesto de moda. Somos muy pocos, papá. No, no, muy, o sea, exacto. Yo entiendo, pero y no estoy criticando, ¿verdad? Yo lo que digo es por qué usted no tiene su propio estilo. Exacto. Porque usted tiene que copiar lo que hace Vinicius, lo que hacen los chiquillos, los jovencitos, que es un buen mensaje a ti. Ese lo también uno lo ve. Yo le digo cuando estoy viendo el partido con mis hijos, mae, mucha payasada, lo vota. Sí, no estoy diciendo, me parece que ayer no fue así. No, yo no. Ayer ninguno de los dos, porque Ariel los tira Ariel siempre. Ariel siempre los ha tirado sí, así. Pero Ariel yo, si hay, si hay más, es que yo digo, mae, les agarra el mismo parado, el mismo mate. Ajá. Tire el penal como usted considere que lo tiene que tirar y punto. De una sola, yo sí hacía, yo paraba un toquecito, pero toda mi vida lo tiré así, güey. Yo. También. Yo iba directo a carrera, está así bien. Como jugaba yo me encargaba. No, pero es su estilo. No, es que está bien porque cada quien tiene su estilo. No, pero es que ahora paran demasiado y hacen el repiqueteo. ¿No se acuerda de Cuauhtémoc tirando penal? Sí. O sea, pero usted lo dio un penal que sí, sí, ¿cuál? Sí. Mike, esta es el área. Cámara lenta. Ah, que se fue de 10, 20 metros fuera del área grande y se vino en carrera. Estaba loco, Mike, Cuauhtémoc. Pero es, les agarra el, como este Jerry Mina, ¿cómo se llama? El de Colombia. Que le agarra ahí, busque uno, ma, y el otro que hacen que brincan y patean, luego, uno patea así, no. El pie de apoyo no puede estar en el aire, bro. Jamás. Sí. Oiga, alguien está diciendo que cuando Saprissa empate, no gana, es un partido enredado, siempre sale con eso, que yo salgo siempre cierto, con eso. Es cierto. Para el que vio el partido. Me consta. Es cierto. Para el que vio el partido. Partido enredado. Siempre para partido el que vio el partido, sabe. Diga que jugó mal, ¿por qué no lo dice? No, es que Saprissa no jugó mal, Saprissa tuvo opciones. No las concretó, pero Saprissa jugó para ese partido. El primer tiempo, hasta los comentaristas dijeron, el primer tiempo era para que Saprissa fuera ganando 3-1. Fácil, 3-1. Entonces jugó re bien. Para ir ganando 3-1, jugó muy bien. A Saprissa le pegaron una en el poste, pero en 90 minutos. Ajá. Pero fue un partido para que Saprissa el primer tiempo fuera ganando
3-1, pero el desarrollo del partido fue enredado. Quiero leer sapricistas, pero objetivos. El desarrollo que se quiten del partido fue enredado, y aún así, camiseta como a Tim, porque a Tim, ay, es enredado. Lo dice el mariachi que es morado. ¿Cómo dice el hombre? Enredado siempre. Siempre. Ah, es que está enredado el partido. Usted ni vio el partido, entonces usted no puede tomar criterio. No puedo hablar por eso. Pero es cierto, Saprissa pierde, empata. Sí, huevón. Ves que ese partido fue súper enredado. Vea, no sea tan engañado a Tim, vea, vea. Ya empiezan los mensajes que usted se engaña, mae. Qué bien, feo. Está bien, no sé. Saprissa pésimo. Cotemoc, vea Cotemoc. No, ese no es el Temo. No, ese es el Temoc. Ajá, el que. Ah, sí, pero mira dónde está parado. Eso fue. Pero hay otro que tira con el América. No, hay otro que tira con el América que viene más atrás. Más atrás. Sí, mae, como donde está el azul. Hijo de puta. Sí, se acuerda. Te lo juro, sí. Pero sí, Saprissa tuvo que haber sacado diferencia. Todos a Tim, anoche Saprissa daba vergüenza. El partido más re malo que le he mirado. Saprissa no jugó mal, jugó re mal. Ajá. Morado objetivo, qué buen chiste, dice Carol Severino. Malísimo Saprissa, Lau Rodríguez. Muy flojo Saprissima. Saprissa, una lágrima de equipo ayer, Eder Ramos. Solo estoy leyendo, claro, dele, ¿verdad? Dele. Entonces no me pregunten nada a mí, dice Gretel Pérez. Saprissa está mal en definición y hay jugadores de muy bajo nivel. El partido fue mucho más aburrido que los comentaristas y eso ya es mucho decir. A ti no sea mediocre. El Saprissa tiene muchos partidos en los que juega muy, muy, muy mal. Yo no estoy a mis amigos de visión. ¿Por qué me tiene que decir mediocre? Lo no que no me gusta es que le echen la culpa. Pero sabe, no se enoje. Porque está bravo. Pero yo no le estoy diciendo a él. Pero es que tiene derecho. Él tiene derecho a opinar. Escribir lo que quiera aquí. Pero ¿por qué me tiene que decir mediocre? Porque por su pensamiento, que Saprissa jugó bien, dijo usted. No, yo nunca dije que jugó bien. Ve, yo ve que ahí están cambiando mis palabras. Yo nunca dije que Saprissa jugó bien. ¿Qué dijo? Dije que fue un partido enredado, pero aún así, más así, Saprissa jugando mal, tuvo chance de ir ganando 3-1. ¿Qué partido vio a Tim? ¿Será que despegó la avioneta? No, soy no, morado, no. Así estamos en el torneo local. ¿Ustedes creían que iba a cambiar en algo el juego de Saprissa? Madre, la gente está. Partido re malo de Saprissa, jugaron a nada. Cero definición, mal control en la media cancha. Y por Alvarado empatamos. Oiga, yo no sé cuántas salvó Alvarado. Sí, también salvó a Tim, ¿cuál partido vio? Pero no iba ganando 3-1 en el primer tiempo por malos y soy morado. ¿Qué? Por eso, a no Tim, iban ganando, ¿dónde pero ¿dónde vio opciones? El partido de Saprissa? En llevó, un PlayStation. Estoy Jefferson, leyendo, madre. Dele, PlayStation, dice. Ajá, fue mediocridad y soy morado, dice Josep Vega. Muy bien, ¿cuántas sacó Esteban Alvarado? Saludos, señor, a Tim Rupert David. Después del partido de Antigua, Barcelona prefirió otro portero. Me jugó tan mal, de verdad, yo no lo pude ver, no puedo opinar. No puedo opinar. Partido feo, enredado. No sé, pero no sé, ¿cómo se llama? No, Saprissa no logró. Mae, qué montón de comentarios, mae. Sí, hay un montón de comentarios. Pero está bien, la gente puede opinar. Dando su parecer. A ver lo que vi, o sea, Alonso. Vea, mae, yo lo que estoy diciendo, a pesar de que ya te estás pareciendo a un compañero. Sí, mae. Que se enoja porque le dicen algo. No, estoy ni siquiera enojado. Asuma lo que usted dijo. Asuma. No me molesta. Sí, porque sí se molesta. No me molesta. ¿Por qué me dice? Jugamos mal. Falta de autocrítica. Soy morado. Pésimo torneo y campeonato internacional. Y aún así, Saprissa tuvo. Botó dos penales y tuvo dos, tres chances más jugando feo y mal. Eso es lo que quiero decir. Que Saprissa lo que a le faltó desteñido, fue cortarle la cabeza a Antigua y no lo pudo hacer. A Tim McClick le pusieron. Está bien. Eso faltaba. A mi amigo McClick, que me lo comparen conmigo. Abrazo, McClick. No pueden bloquear a Tim, pone un man aquí, güey. Ay, madre. No, pero... Yeah, pero está bien. No, todo bien, sí. Lo que no me gusta es que le echen la culpa a Vladimir. ¿Acaso él tiene la culpa? Cero culpa. Yo amo a mi equipo, pero me dormí que no vi el segundo penal. Duele ver a la S jugar así, viniendo de un tetracampeonato. Bueno, y hay que decir que el portero de Antigua muy bueno también. En los penales falló la cancha. No. Se vio mal ese Saprissa y lo que dijo Bertoni Robinson, excelente de la Antigua. Dijo ayer en una entrevista a medios nacionales que a la Antigua le hacían falta 3 o 4 titulares por lesión. Bertoni, que está ahí con ellos, obviamente, y ahí está. Estaba hasta hace una semana. Hasta hace una semana, sí. Estaba más animado una partida de ajedrez por radio que ese partido. Madre, me sorprende ver al saprissista tan autocrítico. Siempre. Uh-huh. Es que por eso somos los más grandes. Yeah, pero el hombre no es autocrítico, madre. No, el hombre, es que usted sabe que el hombre se está tiraba bien. Que a Herediano, que a veces bien, era ¿no? esto, que era lo otro. Sí. Quítale el micrófono a ti, no, Luis Enrique, no, de Ugarte, no, él es parte de nosotros. Aunque él vea el fútbol así. Vea el fútbol diferente. Ajá. De espaldas. Ah.
No. Sí. Soy morado, pero los partidos se ganan con goles y en eso estamos. Yo no opino porque Tesoro se enoja, dice. A ver, es que ya eso está mal, mae. No, ese equipo de Antigua tuvo dos opciones de gol y nada más. Uh-huh. Rupert, difiero de su opinión. Los primeros 30 minutos Saprissa no supo armar el juego. Todo el primer tiempo los laterales no subieron. En el segundo tiempo, solo en los últimos 15 minutos, no sé qué, la cancha estaba en muy mal estado. Y el VAR muy bien, dice. ¿Qué partido habrá visto a Tim? ¿Cómo es posible? Dice. Madre, sí, madre, la gente se enojó, Rupert. Vea qué montón, vea. ¿Cuántos comentarios llevamos? A Tim. No sé. No, vea. Porque el mariachi fue el que me tiró. Hay un montón. A Tim, a Tim. No, no, yo no le tiré, es que usted se tiró solo. No, 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 está bien, no pasa nada. Ay, qué bueno. Hay gente bueno, que lo que más no le duele, que la palmaron y Saprissa no perdió y no pudieron sacar sus memes. Ajá. ¿Y los cambios para cuándo? Dejen de joderme al negrito, dicen aquí. Ajá. Ese partido no, duraba no toda nada. La noche y no iban a meter un gol. Uh-huh. Es que no es, o sea, no sé, es que cuántos, a veces ¿cuándo está... sería? Me gustaría una estadística, mariachi. No, lo que le puedo decir es... No, ¿cuándo fue la última vez que Saprissa votó dos penales en un partido? Hijo de pucha. No me acuerdo. Eso sí. Por ejemplo, complicado. Con solo que entrara un penal de eso ya ganaba Saprissa. Yo me acuerdo con la bala, que la bala falló par y quería tirar el tercero. ¿En serio? Cara dura. Y ahí sí, está bien, está bien. Lo cual, cale, va jalando. ¡Exida! ¡Exida! Jefecito, y dos penales y Antigua con uno menos todo el segundo tiempo, ¿es cierto? Como 5 minutos del segundo tiempo expulsaron a un jugador. Hijo de pucha, eso dice mucho. Andresito, ¿qué piensa usted? No vio el segundo tiempo. Hubieron unos 10 minutos en que era solo tas, tas, tas de Antigua, dice Lauro Rodríguez. Parecía colectivo de los mismos. Bueno, ahí están los comentarios, ma. Ya está la gente. Ya estamos. Ahí, hágalos pasar para no hacerlos esperar más. De una vez. Qué bueno estuvo esto, ma. Se torió con un comentario. Rupert, papá. No, no, sí, no, Rupert, conmigo. Viva el monstruo y nada más, dice Toño Antonio. Lo que a Timcito, sí, tranqui, no les dé pelota, dice Orieta Monje. Gracias, Orieta. Pura vida. Bien, hola, bien. Hola. Hola, buenas, buenas. ¿Qué me dice? ¿Todo bien? Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Pura vida. Hola, hola. Hoy tenemos invitados muy especiales. ¿Todo bien? Pura vida. ¿Qué tal? Bienvenidos. Prima. Ay, déjeme para ver porque este es el... Bueno, están llegando nuestros invitados, por eso el impas aquí, para que... Que estamos en vivo, siempre, este y no suyo, cortamos. Bien, sí, sí, cualquiera bien. De esos es de ustedes. Ajá. No, no. Ahí, no, no. Creo que está apagado, por dicha. ¿Qué dijo? Por dicha, que está apagado. ¿Qué dijo? Ahora sí, está encendido. Ahora sí. Que si me van a invitar y me van a dar algo sin güero, qué pereza. Ay, Dios mío, oiga. Sí, estamos en vivo y estamos por Colombia, empezamos mal, mae. Si quieren monitorearse, ay, Dios. Para que usted se monitoree ahí, sí, porque ella, para ella no hay, para usted tampoco. Sí, no, no hay que para... No, pero solo para la estrella del grupo, solo para la estrella. Solo para la estrella. Yo soy medio sordo, entonces. No, y es que la producción no da para tanto, la producción. La producción no nos da para tanto. Estamos arrancando apenas, entonces. Sí, estamos arrancando, llevamos 7 años. 7 años. Pero por fin se me va a hacer que hoy Angie cuente la historia de Gastón en... No, no se puede. Sí, se puede. La vasectomía, sí. Ah, sí, por favor. O la del motel. No, no, no. O sea, a ver, pongámoslo en Colombia. No, sí puede. Sí se puede. Estamos en Colombia. Ajá. Nada más para que sepan que estamos en vivo. O sea, madrazos así como muy... No se puede. Hay censurita ahí. Y te demás un poquito más relajado. Y si quieren contar algo bravo, esperamos a las 1:55 que cortamos por Colombia y nos quedamos unos minutitos en redes. Ahí sí ya se pone medio rojón. Y ahí ya se puede contar. Yo por ahí que la cuenten de un solo, nada más ahí que... Hay que arreglar. No, pues yo tengo la versión censurada y la versión... Ah, entonces la censurada. La censurada. Pero presente, mariachi. Primero que todo, presentarlos para toda la gente que ya los... Obviamente ya aquí están escribiendo que no los conoce. No, 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 que sí los conoce. No, no, que va a conocer. Para la gente que los conoce, pues ya sabe. ¿Quién soy yo? Sí, exactamente. Eso me sonó a ciertos futbolistas, güey. Pero para los que no los conocen, bueno, son los Plancharanga, que son artistas nacionales, tienen años ya de andar juntos, eran dos nada más. Yo no sé cómo se dio esa unión tan extraña con mi chiquito, que lo quiero muchísimo, Brayitan Rojas. Mayer, es que yo tampoco, la verdad. Que el fan, de, el fan del programa y que siempre escucha el programa. De hecho, tengo que decir algo, Alonso. O sea, siempre le tiran que el más malo es Alonso, que el más malo... No, madre, el más malo es usted. ¿Yo? Sí, usted es un carbonero. Usted es igual, usted es exactamente igual a Gastón. Carbonero, carbonero. Venga, Gastón. Echa carbón. Llegó alguien de mi equipo, madre. Oiga, no te haga la víctima. Tira las piedras, esconde la mano. Está Brayitan Rojas. Angie, anda, huevo. Sí, Angie Valverde. Primita. Prima. La prima, huevo. Angie, ahorita cuento la de prima. Ah, ya. Y Gastón Guevara.
Sí, son musicazos, la verdad. Y el show de ellos, si no han visto Plancharanga, de verdad, tienen que ir. Son demasiado chuzos, demasiado buenos en lo que hacen. Y encima es todo un show, o sea, ahorita, de verdad. Ahorita te pago, man. Sí, sí. Ahora me pasa. No, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Prima, un ahora sí, un yo todavía no sé qué estoy haciendo aquí porque es de fútbol. No, pero es que aquí no hablamos de fútbol. No hablamos de fútbol. Hablamos de cualquier cosa. ¿Por qué primos? ¿Por qué? ¿De dónde? Cuéntales, de una vez la mando. Pero sin madrazos ni nada. Sin madrazos y sí. Ok, censuradas. Sí. La historia es que yo tengo un primo que se llama Alonso Solís, tal cual. Alonso Solís es un primo súper, o sea, es de mis primos, de esos que usted dice es mi hermanillo. Y resulta que siempre hemos tenido mucha confianza y a veces me llamaba yo, ay, ya está jodiendo otra vez, ¿qué querés? ¿Qué querés? Recibo un día una llamada y me entra cuando eso fue hace muchos años cuando todavía no estaba la ID Caller y todas esas carajas. Y entra la llamada y dice Alonso Solís, yo mi primo, y contesto yo, ¿qué querés? Pedazo. Y entonces me contesta el man y me dice, de ay, ¿por qué tan agresiva? No. Y yo, ay, me decía, necio, estoy ocupada, ¿qué es lo que ocupa? A ver, dígame rápido. Ajá. Y me dice, no, es que quería hacer una pregunta, no sé qué, y no sé, seguro me iba a echar el cuento, pero... No, pero, ¡ay! Pero, no, no, pero no, le maté, fijo, fijo. Le maté el impulso, fijo, y, desde, fijo, no, no, y desde ahí... Yo vea la risa, vea la risa nervio. Vea la risa nervio, vea la risa nervio. Desde ahí nunca más, de ahí ya me hice otro más de su clan, después de ese día. Le echaron al agua. Y me puso la baranda. Me puso barrera de una vez. De una vez, pero sin querer, o sea, igual si hubiera querido ponerle la barrera, pero... Oye, ya lo conoce. Sí. Y resulta que entonces ya le digo, yo ahorita lo llamo porque soy ocupada. Y le cuelgo. O sea, usted hasta ese momento no se dio cuenta que era el mariachi. No, no. Como a los 10 minutos me puse a pensar yo, qué raro, Alonso tan raro. Educado, mi primo. ¿Y usted qué pensó? Ay, no. No, porque este no es el un chivo. Pero ustedes eran, tenían, no, ¿qué amistad tenían? Más o menos. Nos conocíamos y nos topábamos porque somos, sí, sí. Tenemos y un amigo. Colegas de música. Tenemos colegas. Un amigo chino, claro. En común que se llama Saúl. Ajá. Que lo deben de conocer. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y era ahí... la primera vez que le echaba el cuento. O sea, no llegó a eso nunca. Ah, bueno, no tuvo chance. No pudo llegar. No tuvo chance. Él iba para ahí. Pero que ha dicho que no tuvo chance porque nos hicimos súper amigos. Porque ahorita no se hablara. A mí me cuesta mucho. Y tendría un... No estuviera aquí. No, y le digo una cosa. A mí me cuesta mucho rechazar a la gente. Allí está sola, ma. Está sola, ma. No. Eso se va a poner bueno. No, pero es que yo llegué... Ma, ¿y usted qué pensó, ma? No, porque yo le dije, Angie, es que lo que quisiera es para un chivito que no sé qué y para hacer una vara... Ahí entre los dos, pero, o sea, ya no me entendió, entonces me decía, no, hábleme rápido porque no tengo tiempo, ¿qué pasó? Y yo, bueno, no, entonces hablamos después y me corte, digo yo, ¡ay, qué raro! Madre. Ella me saludaba más toda ni... ¡Ay, Alon, pero! Ella era buena gente. Pero de los Plancharanga, ella es usted aquí en Visión, o sea, ella es la más despistada, súper despistada. ¡Ah, sí! Es el Alonso todo. De ustedes. Pero, ay, suave. Era la que pasó hace poquito. Suave, Gastón, la de Hernán. Gastón, pero ¿qué más con tiene? Con las cejas. De despistada, ¿qué más tiene de Alonso? Porque, digamos, tiene muchas cualidades, ¿verdad? O bueno, no sé si... Yo tengo que decir que tengo la misma lealtad de Alonso. Ah, en cuanto a amigos, amistad. Yo pensé que. Ya me había asustado. Hombre, huevón. No me asuste. Ahí hubiera estado tranquilo. Bueno, y la cuestión es que cuelgo el teléfono y estoy en lo que estaba haciendo y digo, uy, no, este no era mi primo. Y vuelvo a ver yo y me pongo a buscar el número en WhatsApp y me sale la carona ahí de Alonso, ahí con un bizco y todo. Y yo, no. Y lo llamé yo, aló, ¿verdad que usted no es Alonso, mi primo? Pues, me dice, no, soy Alonso Solís, el jugador, exjugador de Saprissa. Yeah. Ahí empezó a echar el cuento. Bueno, pero y después de eso ya nos reímos bastante y ya de ahí quedamos primos. Entonces, hace 6-7 años cada vez que nos topamos, ¿qué primo? Como ¿qué 8-9. Prima, más. Ay, Dios mío. Aquí no diga fechas porque el hombre
Se le hace un chispero. No, no, pero no hay chispero porque nunca llegó a decirme nada. Nunca, o sea, me llamó para un chivo y de ahí no pasó. Sí, bien, bien. Y igual de todas maneras no podía ayudarle con el chivo tampoco. O sea, se llevó una madriada gratis. Una madriada gratis. Qué loco, pero ¿por qué le da como set? Siempre vea cómo lleva el vaso. Se puso nervioso, ¿vio? No, no. Y aquí está, bueno, y Gastón, que también es otro musicazo, toca... Vieron, bien estimado, tocando violín, un día me sacó el menú. Además de eso, ¿qué toca? No, solo violín. ¿Violín es lo que toca? Sí. Nada más. He tanteado un poquito el saxofón y piano, guitarra, pero violín es lo que sí estudié. ¿Y en toda la vida, más siempre fuiste músico? Mis tatas son músicos, entonces de toda la vida me inculcaron. La música es como, ¿verdad? Yo llego a ver que a veces, en muchos casos, como en el fútbol, no todos, mucho es hereditario, ¿verdad? Es el tata tocaba, el tata cantaba, el tata era músico, ¿sí? Y de ahí viene el hijo. La música se te mete por los intestinos, por debajo de la falda común. No, Alonso, sea más. Y te saca lo de indio taíno. No, en serio, la música es algo muy fuerte. Pero me llama la atención porque son muchos casos. Claro. Tu tata es música. Sí, el mismo caso de Alonso, claro. Sí, exactamente. Pero muchísimos que vienen de familia. En pandemia nosotros, o sea, tuvimos la viva expresión del papá Alonso, ¿se acuerda? En cuando, medio programa. Cuando hacíamos programa y el papá Alonso tocando con la trompeta al fondo practicando. Ah, no practicaba en todo el día. 12:30 arrancar. Se estaba haciendo publicidad, madre. Sí, claro, madre. Un abrazo. Qué bueno. Amor. Y Brayitan, ¿cómo llegó a Plancharanga? Dele, a ver. Madre, es que eso es un vacilón, de verdad que no sé cómo llegó. No. Más un día se subió a la tarima y ahí quedó. ¿Pero cuánto llevan? ¿Cuánto llevan ustedes juntos? No, nosotros como cantando. Plancharanga llevamos 7, ya casi 8 años. Ok. Hubo una temporada que fue muy fuerte, creo que fue después de pandemia, ¿verdad? Se puso muy fuerte la temporada y ya yo empecé a verme un poquito afectado. ¿Verdad? Que eso cuesta mucho. Cuando No rendí, para ponerle en otras palabras. La música tampoco. Mucho evento, mucho evento. Es que tras de eso venden como loco. Ya empieza, yo. No, entonces resulta que eso era para un diciembre, güey. Diciembre uno siempre está reventado de eventos, claro. Gracias a Dios. Claro. Y, entonces le pregunté a un amigo que había cantado conmigo en otra banda. Amigos de ustedes, Buena Calle, ¿verdad? Un saludo para los de Buena Calle. Un abrazo para toda la gente de Buena Calle. Brian Keller, grandes que amigos. Sí podía ayudarme a ir a unos eventos, uh-huh. Acompañarnos y entonces darle un repertorio a él y un repertorio a yo. Él me dice, mira, no puedo, pero tengo otro amigo que también se llama Brian. Ajá. Entonces, si quieres te lo recomiendo, él es muy bueno. Entonces ahí fue donde contacté a Brian y empezó a ir como para ayudarnos, apoyarnos un poquito. Claro. Ah, sí. Y la verdad es que la química estuvo muy buena, la gente le gustó mucho lo que él hacía con nosotros y ya quedó se con los Plancharán. Sí. ¿Hace cuánto? Hace que como 2 años ya. Yo al principio no quería porque yo lo veía muy polo. Ya empieza. No tiene fin. Se me va a pasear en el... Pero una pregunta. Yo lo llevé a hacerle rayitos, cambiemos el look. Madre, el vacilón es que el Mauro se viste como yo, vea. Hoy vengo como corista. Son mis coristas. Madre, zapato brillante. Mira, ya le mete. Calavera, brillito. Lo único que no uso es hilo, para que sepan, digamos, porque aquí el que usa hilo es Gastón. La cara de Gastón, entonces sí es cierto, papi. Madre, pero esa hora está bien, ¿no? Es como... Es cómodo, ¿no? Y en el mercado hay 2 por 3 mil. Este está muy bien. 2 por 3 mil. Compraste. En el mercado, 2 por 3 mil. ¿Y usted cómo sabe? Pues yo paso por ahí siempre. Ah, pero o sea, yo tengo una historia con Atín. Que sepan que sus zapatos no son míos. Tengo una historia con Atín. Viene historia con Atín. Resulta ser que yo estoy en un bar por allá en Heredia. Y yo entro y está el hombre en esta vara. Pero aquí con vestido mujer. Puro sabor. No, eso fue después, creo, porque ahí se fue. No, mentira. Pero resulta ser que llega Tim y está en una pura fiesta, brindamos las birritas, todo bien. Mae, ahí nos vemos, qué bueno, no sé qué, no sé dónde me había visto. Pregúntale si se acuerda de mí. ¿De qué se va a acordar? No, estaba... Es que estaba tan... Estaba sí, tomando claro. Refresco ese, sí, tropical refresco, de... Tropical de águila. No, me acuerdo, más. En serio, al chile, más. En no, Coyotes, no. Para ser más exacto. Sí, ahí, propaganda ahí, grande. Sí. Pasamos la facturilla ahí. Hijo de puña, no. ¿Se acuerda, Rupert? ¿Se acuerda? No se acuerda. Grande mi gallo, Rupert. Hace 6 meses, bueno, no, hace 3 meses, más estaba o menos, muy del otro lado, estaba man. Estaba más de allá que acá, entonces, más. Y inicialmente... ¿Pero a qué hora fue, por lo menos? Dígame la hora. ¿Le conviene? No, ¿tú crees después la de las 9 de la mañana? Ahí sí. ¿Y menos, esa hora? Menos que le iba a reconocer 2 de la mañana. May, y antes de que llegara él, eran ustedes 2 nada más. Sí. O sea, se mantenían ahí y no metían nunca a nadie más. No.
No, no, es complejo, porque y al estar ustedes dos, que comúnmente lo que uno ve, ajá, y venir otra persona, ¿verdad? Y que, so, y sí, que son, la gente que sabe, obviamente, que son esposos. Sí, ya me mató el... Bueno, no, 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 que decir. Bueno, bueno, es que se llevan bien. Somos a veces esposos, pero yo, es que pero se... yo todavía sigo en busca de ese sugar. Ay, ay, ay. Más bien es que sí, al principio no, fue difícil. Con fue mucho difícil. Más razón, yo no me iba a meter en ese terreno, pero imagínate, era un tema complejo hasta artísticamente, me parece. Sí, man, porque la gente nos veía como la pareja, ay, qué lindo, los sí, esposos que cantan y la Pimpinela vaina. Pimpinela Wish. Entonces, Pimpinela Wish. No, así no es. Pimpinela Wish. No, 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 no. Pero sí nos comparaba mucho con Pimpinela, que yo creo que ellos son hermanos, ¿verdad? Pero, sí, más. Pero entonces a la gente le hacía mucha gracia eso, que los esposos que cantaban juntos. Sí, no claro. Sé qué, entonces, cuando casi entró, desaparece un Marc Anthony. Cuando entró Brian, sí fue complicado. Así les apareció sí, sí, un Marc Anthony. Tantito así le faltó. O sea, si hubo gente que nos decía, ¿para qué meten a otro? ¿Verdad? Y no, es que lo que él hace en realidad no lo hacemos nosotros. No es que él es bien polo, decía Angie. Entonces ya ahí empezó muchas a meterse. Gracias, muchas gracias. No, pero a caer esos, bien. Muchas fue gracias Angie. A todos esos que no me querían verlo ahí. Ahí está. Fue Angie, yo sí lo defendía, Brian. Yo sí lo defendía. No, muchas gracias ahí a todos está, esos que me dijeron que no. Pero, un abrazo para todos. Los Gastón, quiero mucho. ¿Y cómo es el tema de trabajar con la pareja? Porque sí, a veces es complicado. Ay, cansado, momento. Cansado, ¿puedo responder cansado, yo? ¿Puedo responder yo? Por favor. Por favor. ¿Usted trabaja con su pareja? No. Voy a responder yo. Vean. Yo soy el que más sufro los eventos. Okay. O sea, me encanta cuando llegan más enojados. Esa vara que llega uno en un carro, el otro en otro carro, ni se habla, se suben a la tarima. Eso es lo que más te gusta, ese. Ma, es que yo no canto nada en el evento, gracias a Dios. O sea, me pagan y no hago nada, solo coros. Solo llego a hacer coros. ¿Por qué? Angie bravísima, no sé. Es una tiradera. Sí, de un pronto a otro, el show es en serio. Ya los golpes ya no son tocaditos, ya ahora sí son con ganas. Madre, se bajan de la tarima. Es que para contarle, o sea, el show de ellos es muy divertido, son muy buenos cantantes, pero uh-huh, el show es muy divertido. Entonces por ahí ellos tienen ciertas interacciones y tal cosa, pero ahí cuando están enojados es que Angie tiene la mano pesada. Sí. Angie tiene la mano pesada, entonces generalmente la mano para que vean. No, yo dije pesada, no tengo dije más grande. Mano que usted. Entonces, ma, cuando Gastón, puedo tirar aquella, puedo tirar la de la moto. Cuando hacemos una broma que a Angie no le cuadra o le tiramos a ella, entonces siempre nos manda un riendazo. Ya, entonces, cuando está enojada sí duele. Sí, claro. Sí. Una vez hasta que me quedó la mano roja, a Brian pues yo lo maté. Yo veo, pero ¿para qué se quita? Ya usted sabe que yo le voy a pegar. Si yo veo que usted se va a quitar, tengo que impulsarme más. Alguien que esté viendo el programa, que trabaje en el Ministerio de Trabajo, por favor. Y alguien que la conoce. Contacte. Y alguien la conoce. Me le mandaron un juzgado Jagger. De familia, por favor. Le mandaron un Jagger. ¿A quién? ¿Alguien puso ahí? Sí, eso es un vacilón más, porque cuando le mandan Jagger se pone contenta. Ajá. Mira qué Virgilio, cosa más alegre. Virgilio, de hecho, Mejía, un saludo para Virgil. Virgilio. Ajá. Fan oiga, de nosotros. Muchacho, y nos dejó abandonado la vez pasada, Virgilio. No llegó, no llegó. No llegó. Sí, claro. Buena nota. Vieras qué difícil para nosotros trabajar porque el show de nosotros siempre es como muy charanguero y la gente se enfiesta mucho, siempre. Sí. Hubo una época en la que íbamos a trabajar y salíamos siempre tapis. Y es que porque música, la gente le manda uno claro, como cortesía, como música de despecho, música, todo eso a la gente le llega, ¿no? Me imagino que por ahí anda el tema. Y uno no puede ser como, o sea, uno tiene que ser agradecido. Tú te y dices, no salud, te tomas una borracha. Madre, sí. Un evento que teníamos una fila de shots todos y yo, ¿qué es esto? No puede ser. ¿Y no les ha pasado algo así por estar así medio levantados? ¿Algo chistoso? ¿Alguna de ellos? Ah, bueno, yo le voy a ser muy honesta. A mí me gusta, yo soy medio salida y ahí se darán cuenta el resto del programa. No, ya nos dimos cuenta. Bastaron 15 minutos. No más, 15 segundos. 15 segundos. Pero resulta que todavía dentro de mi estado sobrio yo controlo muchas cosas, pero cuando ya estoy tapi sí me vuelvo... O sea, el filtro desaparece. ¿Cuál? Entonces, ¿cuál? No, ¿cuál? Ahorita está con filtro, man. Ahorita bueno, estoy con filtro, amigos. Sí, pero sí. O sea, en estado etílico, sí, me han pasado varios chascos que Gastón, nada más yo lo veo donde se agarra la cabeza. Pero en escenario, cantando así. Claro. Más babosadas que dice. Claro, claro, claro. Tonteras así como las de Alonso igual. No. Peor. Ustedes son primos de verdad. Oiga, cuéntenos la historia de... La historia, pero la regula. La es que No. La de la vasectomía. No, esa no. Esa sí. No, la del motel no, porque esa sí es muy pasada y esa no hay manera de filtrarla. No, con filtro. Entonces, la de la vasectomía. Respeto a la gente. La verdad es que
Después de que tuve a mi hija, la pequeñita Mila. ¿Cuántos hijos tienen? Perdón. Dos. Tengo uno de 16 y Mila de 4. ¿Y Glory qué? Hey, a mí, pero es que Mila, no vive, Glory no vive con nosotros, que es la bebé, la otra de Gastón. Ajá. Entonces yo cuento con los que vivo en la casa y tengo que ver a diario y darles de comer a diario, ¿verdad? Ok. Y resulta que a mí me da siempre fatal los embarazos, así achaques, me engordo, todo lo malo me da a mí. Uh-huh. Y entonces después de la pequeñilla dije, no, ya no más, yo no quiero tener más hijos. Y entonces empiezo yo, Gastón, hágase la vasectomía. No, yo no me quiero hacer eso, me van a cortar los conductos. Eso, allá. Conductos, sí. Allá. Ajá, sí, esos, sí. Ajá. Uh-huh. Pero le ponía hitos al final, ¿verdad? Ajá. Y entonces empiezo yo a joder y a joder. Pero es que yo no quiero tener más hijos, la mujer sufre más, la mujer es la que padece mucho, se tiene que hacer la vasectomía. Lo agarré así como un mes, uh-huh. Y al final me dice, bueno, está bien, pero si usted la paga, ¿para qué dijo eso? Yeah. ¿Para qué lo dijo? Empecé a buscar en Google, vasectomías baratas Costa Rica. Y ya de por sí es barato eso. Sí, y de sí. Ahí llegué, bueno, no voy a decir el nombre de la clínica, ¿sí? Porque no están pagando y además no creo que sea tan buena publicidad. No, no, okay. Para que no vayan. Y encuentro una clínica que se dedica a eso, a vasectomías sociales. O sea, como una campaña de castración de gatos. Yo voy a castrar al perro. Básicamente una campaña de castración, pero humanos. Sí, lo veamos. Entonces, llevándolo al animalito, que hace poco castramos a la de nosotros. Ajá. Digamos, una castración usted paga 90, 100 mil. En esas campañas paga... Ah, pagué lo mismo por él. 5 rojitos, 10 rojitos. Sí, para tu mano. En esa pagué lo mismo, 100 mil. Bueno, y la verdad es que... Leo, y donde estoy leyendo, dice que el único requisito para acceder a ese precio promocional como de 100 mil colones sin anestesia. No, estoy bloqueando. Anestesia local, ¿verdad? Dice que lo único es que tenga dos hijos registrados. Yo bien, ya hay dos registrados. Está bien. La mayor de él y la mía pequeñilla. Vamos de una vez, yo aquí tengo el registro de los hijos. Ocupo programar la cirugía. Me dice, sí, es tanto, hago el pago y le programan la cita. Entonces me voy con él a que le hagan la cirugía. No. Y cuando ya entramos, lo veo, se queda blanco, más así como un conejo temblando, sí, y todo. Qué miedo, man. Y entonces me dice el doctor, es que tú no puedes pasar. Yo sé que no es entiendo, cubano, no. Pero yo sé. Siempre lo hace cubano, no sé por qué. No sé por qué. Porque él sí tenía como un acentico aquí, yo no sé. Y él me dice que tú no puedes pasar, él tiene que pasar solito porque tú no puedes estar. Y entonces le digo yo, bueno, voy a irme a dar una vuelta. Entonces, como yo soy súper señora, yo soy señora de ropa americana, a mí me encanta andar como Chabela metida en los americanos, madre. No, pero... Así estaba Gastón. Sí, con el cubano. Sí. Oye, chico, que no te va a doler. Ah, bueno, y usted de vuelta es como buena entonces, señora. Entonces yo voy a irme a buscar ropa americana mientras lo operan porque el doctor me dijo que era como una hora. Sí, algo fino, dijo usted. Sí, algo fino. Ahí algo elegante. Por supuesto. Y la verdad es que ya termina y entonces me voy en carrera ya como a la hora. No, pero espérese para contar cuando entré a la... Bueno, hagamos ahí el pase. Yo me fui ahí, pase a Gastón. Madre, viera esa vara, madre, era como un matadero, literal. No, pero no, ya tiraron nombres ahí, Está el doctor aquí. Qué duro. Y hay 3 cortinas, una aquí y estoy yo en esta camilla. Madre, se lo juro que el madre está operando así. Uno por uno. Sí, man, yo vi. Era simultánea la cirugía. Yo vi unos huevos a mi derecha, man. No. Man, huevos está bonito. Man, yo vi a la derecha, había un más. ¿Así? Ay, no. Man, ¿qué es esta vara? Y ya el más terminó y se lavó. Se lavó y la vara. Esperamos, ¿no? Que esté todo bien. Y después me operó a mí, ella. Y va para afuera. Yo qué sé, esta vara. No, pero cuente su experiencia. Madre, no fue ni una hora, fue rápido. No, mi experiencia, ahí era muy feo porque, o sea, sí está anestesiado, pero estás despierto, estás viendo donde el mate está haciendo y vos sentís como que te jalan la vara. O sea, fue feo. No dolió, pero sí es incómodo. Es incómodo. Bueno, pase de nuevo a mí. Pase, Panji. La verdad es que llego a recogerlo, ¿verdad? Ya. Y está el más así, ¿verdad? Y le digo yo, doctor, ¿cómo salió esto? Me dice, bueno, esto me había pasado solo 2 veces en mi carrera, en 20 años. Lo que pasa es que yo abrí a tu esposo y de eso se corta un conducto y el de tu esposo era muy pequeño. No. El conducto. El conducto. Entonces, él tenía que agarrar, cortar aquí y sellar. Pero como era tan pequeñito... No llegaba. Dice que cuando abre el testículo, ajá. Dice que cuando lo abre y agarra con la pinza, se reventó.
cierto? Entonces, como cuando usted estira un cable, que el mae se encoge para allá y el otro para allá. Ay, man. Entonces dice que tuvo que agarrar. Hasta que siento un dolor. Sí. Te lo juro. O sea, tiene una cara de movimiento. Dice madre, que tuvo que escarbarle con pinzas para poder jalar el otro y cauterizar, porque si no cauteriza se puede volver a unir. Entonces dice que el madre así le escarbaba así en el testículo con una pinza para agarrar el otro pedacito y se caía. Bueno, la cuestión es que salió con tres huevos. Entró con dos, salió con tres. Salió con tres, entonces salió un hematoma. Con tres testículos. Uy, que un hematoma. Del... Ma, es que parece mentira, pero sí, ya cuando se había ya desinflamado la jugada, ¿sí? Que el doctor dijo, no me acuerdo cuánto era, un mes o menos, póngase hielito y la otra. Eso con puro hielo, sí. Yo sentía ahí como un tercero. Sí. Y yo, ¿qué es esta? Parecía un racimo de uvas. Racimo de uvas, dice. Yo asustado, ¿qué es esta vara ahí, ma? Me pusieron el del otro compa, ma. Ay, qué huevo. Bueno, pues. Ya llamé al doctor y ya me dijo: no, no, eso es un hematoma. No es tan común que se haga, pero mira, sí se puede. Va a durar 3 o 4 años, nada más. Como 3 o 4. No, no, pero. Ma, o sea, de pero verdad. Pero quedó sí, bien. Sí, sí, recomiendo que si de verdad sí. No quieren tener hijos por responsabilidad, sí. Sí se hagan la vasectomía, en realidad. Qué rico almorzar con esa historia. La vara es divertida, pero no es tan. Ma, no fue tanto el sufrimiento. No, pero, yo estoy seguro que es más difícil un parto que esa vaina. Sí, o sea, sí, sí, te entiendo. De hecho, dolor no. O sea, fue molestia, incómodo. O correcto. Que la mujer se opere es muchísimo más complicado sí. Que uno se haga la vasectomía. Sí. La vasectomía es suya. Pero ustedes no saben. Oiga, pero están saliendo. Hay varios que les pasó lo mismo, dicen. Calambre, un jalón, dice. A mí me pasó lo mismo. Vamos a hacer un grupo ahí, doctor. Un grupo de WhatsApp. Hagamos un grupo de WhatsApp ahí. Jorge. A mí me pasó lo mismo, dice uno ahí. Ahí dijo Jorge, ¿cómo se llama? Ay, para ver, se me fue el nombre. Alguien, Jorge, ahí dijo que a él le pasó lo mismo. Bueno, yo ya me operé también. Y a uno también le queda un dolor, como aquí, a los costados de. Como la ingle, así, la inserción. Sí. Y yo hice pretemporada con Heredia. Que esa es la historia aquella que me tocó contar. Pero ¿cómo sabe? No, es que el doctor que operó al señor le pedía revisarlo muy seguido. Sí, es que me... Pero esa... ¿Era cubano, no? No, no era cubano. Es el mismo no, tema no, de aquel día, no, entonces. Era el doctor que viene aquí al programa a veces. Sí, pero eso es bueno, el más quería darle seguimiento. Este madre se jodía el tobillo. Y le decía, acuéstese para ver cómo siguió la... Quítese la ropa. Se desgarraba el mae. Acuérdate. A ver cómo siguió de la vasectomía. Acuéstese un momentito. Y entonces yo hice pretemporada con la vasectomía. Ponga la ropa ahí, a Ting, le dijo. Mira qué duro, mae. Claro. Sí, sí, en Colinas Altagracia, me recuerdo. Altavista. Altavista era. Oiga. Altagracia era en Pérez, ¿cierto? Sí, sí. Y mae, y entonces era súper incómodo, pero no le quedó el dolorcillo ahí. Vea, ya no. ¿Vos todavía lo tenés? Yo duré 3 meses. No, 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 no. Oiga, yo duré 3 meses con 3 también. Ajá. Jorge Rojas dice. Con 3, oiga, hay varios. Un hematoma se le hizo al hombre. No, a mí no fue cool. Lo que dice aquí William, dice, ocupo hacerme, la manda el contacto el doctor para no llamarlo nunca. Lo barato, ahí se aplica, lo sí, barato ahí, sale sí, caro. Sí, sí, qué sí, miedo, sí. No. Qué historia, no, yo soy muy honesto, yo en algún momento pensé en hacerme la vasectomía, pero más es que a mí, vea, solo... Aquí no, y ahora gente, menos, ahora... No, más. Ahora dale, cómo anda el hombre. No, un montón de gente... Anda recién enamorado. Un montón sí. De... No, no, hoy Dios libre, ya va a salir de las pensiones. No, ¿cómo? No, hombre, está sola. Está un añito, de salir, no como, un año ya. Un añito, dale. ¿Qué año tiene que llamar Echi? No es hasta los 25. Y tiene 22. No, ya Michi ya está. Ya cuando tanto. Michi sí, pero ya se gradúa. Si Dios lo permite. Pero Tamara. Michi se gradúa ahora en diciembre. ¿Y Tamara? Un añito. Le falta año y medio. Año y medio. Ah, sí, ya. ¿Tú sabes lo que es estar en la puerta, salir y volver? Sí, no, man. O sea. Como ustedes, el mariachi. Sí, no, yo guarde. Y yo comiendo sopa negra, dice. ¿Con cuántos huevos se la está comiendo? La sopita. Huevito duro. Huevito duro. Esa es buena. Bueno, me hizo pensar, Anja, a mí, ya en usted, mariachi. Sí, mariachi. Estaba saliendo ya, ¿por qué se va a volver a enredar? No, yo no me voy a operar. Si fuera que se va a casar para toda la vida. Le voy a decir algo. Yo tengo un contacto, ahí se lo paso. Ese mejor me lo. No, yo nunca. Alonso. Sí. Nunca me. Yo le recomiendo a Andrés Arley, buen doctor. Así está los.
apunta. Oiga, se mueve rápido, se mueve le rápido. Le recomiendo al doctor Andrés Arley, ese el, fue el man, que me el operó. Con Alejandro Arley. Exacto, que es periodista aquí en Colombia y él fue el que me operó a mí y muy, muy buen doctor. De hecho, yo él me operó soy y honesto, es yo no me operaré. El que me hizo. No puedo. ¿Pero por qué no puede? Me da, vea, con solo, vea, y aquí hay un montón de mensajes. No, que pero, decía, mae, pero soy yo o me agarró dolor. ¿Qué le dolería más? ¿Qué le dolería más? ¿La operación o otra pensión, mae? No, pero el tema es que lo de Gastón fue un caso atípico, o sea, sí, eso nunca pasa. Un caso pasa. Atípico bueno, de toda esa clínica. Mae, yo pensé, pues bueno, ya supieron que son varios, mae. Esa clínica. Siento que son varios, ya. Son varios. Pero mae, no, la gente se hace la vasectomía sin ningún problema. Pero usted es por pura pendejada, porque si usted paga un poquito más, hay clínicas donde usted paga duermen todo. No, de hecho, como una cirugía X, no siente nada. Es otra que puede aprovechar y le hace de una vez la limpieza, la próstata, la donde próstata, lo duermen todo, que le hagan el de la próstata, sí, que tampoco ha querido. No saben la historia. Usted paga la No, yo sí la vi, pero usted ya está a punto de caramelo. No, este lleva 5 años vencido. Ya le toca, ya. ¿Cuántos años tiene usted, Gastón? 36. Le quedan 4 todavía, pasé el primero. Pero Gastón ya va a practicar. Ya usted le ha ayudado. ¿Qué pasó con el programa familiar de ahí? ¿De ahí? Saludos ahí para la familia. Gastón, por favor. Ya usted le ha ayudado. Ya usted le ha ayudado. Ay, ¿cierto o no? Y con la mano pesada. No. ¿Qué está pasando aquí? No. Qué rico está esto. ¿Cómo se llama este chavo? Recuerde que usted puede traer todas sus cosas por Aeropost desde cualquier parte. Voy a meterle un toque pauta porque esa hora está feo aquí. Desde cualquier parte del mundo usted puede traer y comprar a través de los señores de Aeropost de manera fácil, segura, sencilla. Y puede comprar en AliExpress, en Alibaba, en Amazon, en eBay, donde a usted se le ocurra cualquier cosa que usted quiera de cualquier parte del mundo y lo puede traer con los señores de Aeropost. Puede recogerlo en sucursal, puede recogerlo en un locker o se lo pueden mandar hasta la puerta de su casa con los señores de Aeropost. Dicen que, oiga, que ya lo van aflojando al hombre. Ah, sí, el hombre ya lo desanillaron. Que ya lo van aflojando. Es que parte del trabajo. ¿Ah? Bueno, ¿qué más tenemos, Rupert? Generando sonrisas, dice Gastón. Bueno, en la cara de Angie. Ay, sí, y este chingue que estamos teniendo aquí, nosotros lo tenemos normalmente casi que en todos los shows. O sea, claro, esto es el show de nosotros. Sí, o sea, reírnos, ser nosotros, ajá, contar historias. Angie, como le digo, si le mandan sangría, a Gastón le va bien. Sí. Y si le mandan Jagger, también Jagger, mae, con el Jagger la perdemos. Cuéntale la historia de una vez que le mandaron un whisky que le dijo a un mae allá en Grecia. Ay. ¿Qué es esta lija? No. ¿Le dijo? Hay una... Una mesa, mae. Le digo, ya tres, voy. Saludos a Jeff. Y le manda saludos Julio Sánchez, Julito Sánchez de Raíces, de Grupo Raíces. Dígale que lo amo, no importa su pasado. Canjeamos vasectomía por chivo, dice. Te amo, Julito, no me importa tu pasado. Ya le pusieron apodo, Gastón, a usted aquí. ¿Cómo le pusieron? Carro viejo, weón. Todos los meses lo anillan. Ay, qué bruto, manda, güey. Los empaques como nuevos. Bueno, ¿y qué? Cuente. Bueno, entonces estábamos en la esquina cervecera, allá en Grecia, un saludo para nuestros amigos de la esquina cervecera. Uh-huh. Y hay una mesa así, celebrando un cumpleaños, una mesa como, ¿qué? 30, 40 personas, man. Y yo siempre... Ustedes cantando. Nosotros siempre estamos así como vigilando a la gente porque para poder compartir y vacilar con ellos, ¿verdad? Interactuar entonces, con ellos. Sí, correcto. Y veo que ponen una botella, man, de whisky bien fino. Bien fino, man. Yo decía, qué rico, ojalá que nos manden un whisky y todo eso. Ahorita. Entonces, ma, empezamos esa vara y nos mandan el whisky. Y cuando han llegado a la vara y volver a la botella, dicen, no, pero ¿para qué me mandas a lija? Ma, un Macallan finísimo. Hacemos un Angel, yo. Sí, o sea. Ángel, creo que se le bajó el micrófono, voy a ver. Ajá. Ah, bueno, voy a repetir. Sí. Que fue que lo probé y me supo muy amargo. Yo dije, ¿qué es esta gasolina de avión? Y supuestamente toma whisky ella, ¿verdad? No, madre. Y estaba basureando al muchacho que compró esa botella. Esa botella como de 200,000. Te imagínese. Es carísimo. Es que allí es con el Johnny Rojo, ¿eh? Nada más que le gusta a ella, el Johnny Rojo. Se estaba quejando un Macallan. Sí, amigo, no entendió. No, oye. No, pero Rojo no toma. No me gustó. Pero el rojo, toma rojo, no. No, me gusta ese. Ella le gusta el whisky, ya dice que le gusta el whisky. Sí. Sí. A ver, un par de traguillos de ese. Y no me gusta ese otro que es amargo, ¿cómo es que se llama?
Ah, el Campari. Esa carajada, no la soporto, es que horrible. No es, el Campari es para revivir. No, el Campari para, me sabe horrible. Casi como, cuando para usted mí se la eso fue un shot y todo. De, bien, 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 de veneno. Campari es cuando usted se la pegó y usted anda con el japonés, go on, al día siguiente usted se agarra un Campari, pa, y a eso se desgarra su orina de avión para revivir. Cambiemos de tema. Ah, porque no, veo al señor al borde del precipicio. El señor lo está sacando de ese mundo. Pero y le voy a decir algo importante. Dele, favor, dígame usted, dígame usted. No, dígame no. ¿Sabías que Biggie también tiene ramen? Una deliciosa y saludable pasta para sopa ramen. Con riquísima. Sabor a pollo y a res. Esas son las dos opciones que tiene. Es fuente de fibra y proteína. Muy fácil y rápida para preparar y rinde para toda la familia. Es una sopa tan casera como si estuvieras en Asia. El ramen Biggie es fácil, rápido y muy rico. Biggie, 50 años, 100% tico. Correcto. Y en Fuerza y Luz trabajamos para garantizar la calidad y continuidad del servicio, generando acciones para conservar el medio ambiente. Ahora que hablábamos de la importancia de cuidar el ambiente, claro. Bueno, los señores de compañía de Fuerza y Luz tienen sus acciones ya para eso. Apaga, desconecta, optimiza. Todos podemos contribuir. Pequeñas acciones hacen la diferencia. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la energía nos conecta. Qué rico un heladito, pero que sea Malabasi. A mí me gusta el helado Malabasi, definitivamente. Correcto. Ya, no es porque pauten acá, pero ya en mi casa solo comemos heladito Malabasi. De hecho, yo voy a recoger hoy unos heladitos también, porque tengo una actividad y todo. Porque hay ¿le gusta palito, el helado de palito? De paletas de y paleta. Envasados, esas son las opciones de helado Malabasi, con 40 años en el mercado, extra el sabor tradicional. Uy. Usted lo puede encontrar en cualquier parte del país. Para compartirlo con la familia, con amigos, en el trabajo, en fiestas, en todo lo que necesite. Y ahorita que ya viene, se acerca fin de año, las fiestas de empresas y todo eso, consiga los helados Malabasi. Así es, ¿cuál le gusta, Angie? Ay, el de Bailes, ahí lo vi. Ya veo. A mí mi helado favorito es el de ron con pasas. No, señora. El de ron con coca, dice. No, es verdad, no es broma, es en serio. Ron con coca. El helado me gusta el de ron con coca. Me gusta el de ron con pasas, pero quítele las pasas. Y el chocolate los guaritos. Oiga, dice que hay que hacer un Vision Night con ellos. Hay que hacer un Vision Night. Hagamos un Vision Night. Que es una vez cada 2-3 meses, que ahí sí no transmitimos por ningún lado, no permitimos celulares. No para nosotros, nada más. Es para ustedes. No, yeah. Entonces es en un teatro. Ya la gente. Es en un teatro, la gente llega al teatro. Llega las historias. Y contamos historias sin filtro. Uy, ahí sí puedo contarle al motel. Exactamente. Y ahí sí puedo contarle a Alonso Solís también. No, pero ahorita después de que cortemos la pueden contar. Ya la de hecho, yo me quedo 5 minutos sí, más. Sí. Bueno, pero estaría chivísima hacer un Vision Night. Y le metemos un poquito de música también. Ah, no jodas. No, sin música. No. No hay chivo. No, sin chivo. Sin chivo. Ah, bueno, vas a contar historias. Sí, la gente quiere oírlo. Sí, musiquita. Podemos cantar parodias. Mira qué bonita. Exactamente. ¿Tienen alguna brava ahí? De la que me... Nosotros le hemos hecho una de Alonso. Alonso nos iba a participar con una, pero no quiso. Le dio miedo al éxito. Le dio miedo. ¿Qué decía? ¿Cómo decía? Era el triste, solo para vos. El triste, madre, de José. Y esa está grabada, búsquela porque esa está grabada. Pero básicamente era un mandilón. Decía algo así. Qué triste, ella ayer me obligó. Y el Facebook de mujeres vacío. Y hasta a mi hermana bloqueó. Ni a mi mamá dejó. Qué triste, mi WhatsApp revisó. Y hasta la contraseña sacó. Ayer a la mejenga llegó. Del pelo me sacó. Ah, no, pues si era, weón. No sé si vuelva a jugar fútbol. No sé si mis tacos se escondió. Sin amigos ella me dejó. A todos se espantó. Hoy quiero un poco de libertad. Le pido compasión y piedad. La historia de este amor se basó en la toxicidad. Yeah. Qué triste, todos dicen que estoy, que siempre a todo digo que no. No saben que si salgo a tomar, de la casa me pueden echar. ¿Otra vez? De la casa. Es como duda, ya duda. Me van a echar. ¿Sabes qué es lo peor? Tiene nombre y apellido esa canción. Que me la mandó seriamente. No, pero es que estima todo lo que dice radiografía. Primo, es que vea, queremos grabar esta canción. No sé por qué pensamos en usted.
La desgracia. Yo vea, el perfecto es. Maes, para sí, para tiene nombre y apellido, tiene esa canción. Sí, sí, tiene nombre y apellido. Y ahorita como el triste. Bueno, y es que ustedes saben que nosotros hace unos años. Le llegaban de espalda, le llegaban por. Nos hicimos súper virales en redes con la parodia que habíamos hecho de Brian Ganosa. Son toque porque necesito aclarar algo. Brian, ¿me estás viendo? Brian, no hay nada en contra tuyo. Admiro muchísimo tu empeño en sacar adelante algo que no tiene pies ni cabeza, no mentira. ¡Córtele! Te amamos, Brian. No, mentira. Aquí estuvo. Es mentira, estoy bromeando. Yo admiro mucho que él va tras lo que quiere y no es nada, o sea, quiero que quede claro que no es nada personal, no hay nada, o sea, de verdad, no hay nada personal. Pero en ese momento era una hora muy viral, era un tema que el tico nos encanta la chota y creímos que iba a moverse porque era chota. Pero no es que haya algo en contra de él. A mí me parece que es una persona que si todos fuéramos como él y como Elena Correa, ahí estuviéramos nosotros con 4 discos ya. Pues no tenemos YouTube, ni uno. Ahí está en YouTube para que lo quiera ver. Así, Brian tiene 4 canciones, los plancharanga una y no ha salido. Entonces digamos. Va ganando Brian. Nos hicimos virales con esta parodia que, o sea, no sé si lo pueden buscar en YouTube. No. Esa no se puede cantar un pedacito. Haga más daño, antes de la operación o después de la operación. Porque ese calzoncillo, no sé si se tuvo. ¿Cuál calzoncillo? Ese es un boxer de mi hijo. Ah, con razón. Dice Oshkosh. Ustedes ven el video y dice Oshkosh. Una pregunta. ¿Está el video ahí? Sí, en YouTube está. ¿Y no se puede cantar un pedacito? ¿De qué trataba la parodia un poquito? Por favor. ¿Cómo se llama? Se llama El Brian Los Plancharanga. El Brian. La gente está muerta. Se enojó, ma. Que está sola, Angie. Ma, yo creo que. Yo no sé si él se enojó en la choza, pero cuando le preguntaban, él decía que no. Algo había escuchado, pero que él nunca había visto. No, pero de verdad, yo necesito, porque yo hay gente que me ha dicho, es que él está enojado. Yo no, de verdad, no es nada personal, es simplemente... Si está enojado. Es marketing. Pero esto es una disculpa pública, muy bien. Sí, bueno, disculpa como tal. Como no sentí disculpa, yo no, eso. Disculpa no. Como cuando Susín quería saludar a Toledo. Ahí está. Vean el six pack. ¿Quién es? ¿Gastón? El hombre. Está muy bueno. Y se parece a mi chica. Yo pensé que era Andrés, güey. Yo pensé que era Andrés, man. Y ya lo que dice la canción. Pero man, tienen que esperar a ver la parte donde sale con el calzoncillo, mijo. Mike, ¿qué es esa vara, Mike? ¿Quién lo animó? Pero ¿sabes qué me hace gracia? Gastón está todo indignado. No, Angie, no. Y él es el que salía, huevo. Sí, claro. Más caro, mano, Gastón. Y por eso Gastón no quería. No vergüenza, Mike. No puedo creerlo, man. No, man. Oiga, Dios libre con nalgas ese hombre. Oy, man. Tienen que ver eso, man. Tienen que entrar a ver ese video, man. Qué bueno. Oiga, pero la gente quiere escucharla. Ahora se van a ir a verlo a YouTube. Ay, qué bueno, man. Muy bueno. ¿Qué decía? ¿Qué decía un poquito? Ahí dice, sí, pero cantando. Bueno, más o menos, más o menos. Ya la canto y dice, la. No, así no era. No me acuerdo, no sé. Estoy guateando. Ma, está muy buena. Dice, sonando, sí. Tú y yo la amiga, de tu prima, de tu tía, de tu abuela, tu familia. Creo que era como... Ma, ¿sabes qué es el tema? Tiene que meterse a escucharla en YouTube, porque sí, ahí está todavía. Todo eso es lo de Angie. Porque... No, pero yo creo que ahí fue operado, güey, porque se le veía sofar ahí. Está recién operado. Oiga, ahí ya no tenía hematoma. Qué bárbaro. Pero muy bueno, man. Mae, a mí me encanta el tema de parodia, me parece fenomenal. La gente, hay unos maes en redes, son 3 maes que cantan unas parodias. ¿Mexicanos? Creo que sí, esos maes. Los tríos, muy buenos. Mexicanos. ¿Qué maes más buenos, mae? No lo he visto eso. Mae, yo le he dicho a Angie que hagamos algo así, porque de verdad, ahí tenemos varias parodias, mae, son muy buenos. Uy, hay una que tenemos de La Liga, buenísima, que esa era antes de que rompieran con la maldición de los... Del fantasma de las 29. Sí, esa fue un vacilón, porque de hecho nosotros la tiramos justo antes del partido. Ese partido que ya rompieron con la maldición. Ganaron. Ajá. No. Un año antes, Mar. Un año antes. Tenían no sé cuántos años, más. Como 10 años de no ganar. Como 8 años. Como 8 años, con la 29. Sí. Yo le dije, hagamos una canción para esta vara. No, y también. Siempre le ponían la de Marco Antonio Solís de Navidad Sin Ti. Sí. Era siempre vacilante. Entonces, hagamos una parodia con esa canción. Ok. Entonces, hicimos la parodia. ¿Quién la escribe? Ay, Angie, ahí yo la puse. Soy la mente diabólica detrás de todo eso. Ya nos dimos cuenta. Hicimos el videillo y la fusión, man.
En este otro, el de la liga, sí salgo. Salgo como la sapricista que lo estaba jodiendo a él. Por aquello, voy a tirar ahí la coñita. Por aquello, tenemos una de la CL. Por aquello que una no cancioncita de la CL. Bueno, el punto es, más, aquí hicimos la parodia. Ajá. Ese año no quedó campeón en la liga. Más, la tiramos. Y al siguiente año quedó campeón. Nos echó a perder la canción. Sí, ¿sos sí, morado? Porque se llamaba Forever 29. Soy morado, sí, más. Soy morado. ¿Angie? ¿Morada? También. Morada. Sí, morada. Papi, Cartaguito corazón. Cartago. Pero hoy soy más liguista que Cartago. ¿No? Ay, entonces. Entonces liguista. Liguista. Sí, no, es que so, mi tata liguista, mi mamá. Pero liguista, yo sí soy de sangre, liguista. Yo sí soy pero de sangre, soy Cartago. Porque mi hermanilla era morada y se destiñó hace poquillo. Es que la hermana de Angie es la que se casó. Ahí está, ya, se va a casar. Se va a casar. También, también, ¿también es prima suya? Moya. También es prima suya, ¿no? Sí. Digo yo. Es que no me ha tratado mal. Ahí está, vea, ahí está. Ahí, madre, ahí, está, ahí empezaba Gastón hablando, decía, como siempre me pasa lo mismo. Madre, qué bueno, madre. Qué bueno, esta mujer me representa al 100% contando una historia, dice Gretel Pérez. Dice, no, no pueden tirar una como ya para la 31. Está tirando aquí Isaac González. Tengo que ver eso, son buenísimos. Felicito, Alfredo Solís. Uh-huh. Hasta ahora me han caído bien. Cuidado con la liga, dice Gretel Pérez, mae. No. Saludo para los liguistas. Ahí están un montón de comentarios muy interesantes. Ahí los pueden leer después, que hay muchos, mae. Sí. Vamos a ver. Mándele un beso a Gastón de parte mía, Juan Fernando Gamboa. Ah, Juanfercito, un abrazo. Ahí. Un abrazo. Un beso también. Que le manda un abrazo. Y un beso también. Pero con lengua, dijo. No, no seas. Solo para Calle Alonso, que nos está viendo también. El Callita. Hay mucha gente conectada. Muchísimo. De hecho, le acaba de pasar una foto a Alonso Solís. Ajá. De hace muchos años, mucho tiempo atrás. Ahí la tiene, vea, la vamos a mostrar. Ahí era, qué pereza. Ajá. ¿Qué pereza? ¿Por qué? No, eso, Alonso estaba en la pura piedra en ese entonces. Qué bruto. No, en serio, no, yo también. Usted siempre. Sí, yo siempre, yo todavía. No, pero vea, tenemos esa foto, ahí está, vea. Año 2000. Pero ese es Solís. Lo que no sabes es que detrás de esta foto hay una historia. ¿Ese es Solís? Había un señor. Alonso, sí. Que es Manu. Y me dice, mae, le doy como 5 rojos en aquel entonces. Si usted va y le dice a Sema que le firme esta camisa, le digo yo, ¿qué? Vámonos. Agarré la camisa y me fui para donde Alonso, me la firmó, pero así con cara de vio la camisa, que era de la liga. Y era de la liga. Llegó, se echó como una risa, como que ¿la firmó? Este mae, sí, mae, se la firmó. ¿Por qué está sudando tanto? Y después, mae, le pedí la foto, muy, muy feo. Ya luego le pedí la foto. Está bien, está bien. Sí, mae, yo tenía una foto también con Alonso, pero no la encontré, mae. No, solo que tienes un video de una fiesta de Alonso cuando cayó. No, yo tengo una foto así, de carajillo. De carajillo también. ¿Qué tan roco? Alonso está roco. O sea, imagínense que eso era en la escuela. El man fue a la escuela a firmar autógrafo. Sí. A la escuela mía. Era roco. Oiga, dice Melissa Villarreal. Los amo a los 6, pero los Plancharanga me encantan. Siempre celebro mis cumpleaños con ellos, dice. Qué bonito. Ay, qué bonito. Que no los han podido contactar. Que cuando, ¿dónde los pueden contactar? ¿Dónde los contactan? Bueno, nos pueden buscar en redes como Los Plancharanga, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Uh-huh. No vean las parodias. También pueden escribirnos al 7012-5251. ¿Otra vez? 7012-5251. Pero más fácil que vayan a vernos a nuestros shows. Sí. Ajá. ¿Tiene lugares llegan donde se presenta siempre fijo? Sí, generalmente, bueno, en Grecia. ¿Eh, mae? No, este huevón, yo no sé qué le pasa, mae. ¿Qué es esa vara? Es que tiene hipo. Está nervioso. Se está escarapelando, mae. Es para el hipo, dice. Es para el hipo. A mí mi abuelo me ponía un papelito para el hipo. Sí, claro. Del papel bueno, en la esquina cervecera en Grecia siempre vamos a tocar por allá, en Cartago, en Autogrill, en San Pedro, en Fulcro, en Cartago, Barra Brava, en San Pedro. Siempre estamos por ahí constantemente y otros lugares que nos llevan. ¿Y los de Heredia? ¿Qué voy a decir? Que cuando... no. En Heredia todavía no tenemos un lugar fijo ahí. Bueno, si alguien quiere contratarnos. O sea, bueno, no, que ellos siempre tienen muchos eventos privados. De hecho, este me enseña la agenda. Sí, terrible. Y yo digo, no te digo que por eso entró. Sí. En agosto llega y me dice Alonso, lo coincidimos ahí en un lugar. Me dice, madre, ¿qué? ¿Cómo está el brete esta semana? No sé qué. Le digo yo, madre, empezamos mañana. Era lunes, creo, o lunes o martes, que no me acuerdo. Tuvimos dos el mismo día, el día siguiente. Ajá. Dos, ¿no? Madre, me dice Alonso, no, hombre, madre, yo cuando tengo dos digo que estoy hasta el cecerete de brete y yo no. Angie, ¿y desde cuándo cantás vos también? ¿Desde siempre? Sí. Pues, toma, sí, ya sí. Mi chiquita. Anoche estaba igual. No, es que estaba tomando una sangría. Una sangrita que estaba. Quedó con la fruta. La manzana. Con la fruta, sí. Yo canto, no, con la sangría. O sea, empírico como desde que tengo 7 años.
¿Te gustaba siempre? Sí, pero yo vengo de una familia donde no hay músicos. O sea, yo vengo siendo primera generación de músico, que ahora... Bueno, no, su tío es músico. Mi tío, favor, es músico, ¿eh? Pero él es cristiano, entonces ahí está como entonces las no iglesias. Cuenta. No cuenta, solo sí. O sea, Dios. Sí cuenta, no. Pero me refiero que en ese gremio de música, sí, canta, aquí en también. Costa Rica, no. Sí, en popular, él no está en popular. Sí, en popular no está. Y empecé como a esa edad, gané mi primer concurso a los 7 años en la escuela, en un festival de la canción. No. Canté una canción de Martín Valverde que se llama El Pececito, nunca se me va a olvidar porque... Le gané una carajilla de sexto que me quería pegar. Es que Angie de Carrillo bajo. Angie de calle. Es de Carrillo, man. Entonces ahí en Carrillo. O sea, yo salí del pueblo, pero el pueblo no salió de mí. Como tiene que ser, como tiene que ser. Ustedes no saben, perdón, ustedes no saben las historias ya. Vision Night con nosotros. Porque las historias de Angie y Gastón, cuando empezaron su relación y demás. Vea, es que son sí. Únicas. Pero no me interrumpa, sí. Que únicas. Estoy contando mi historia, bueno, sí, de mi carrera. Papel. Cuente el concurso. Está bien, patrón. Cuente el concurso de Belinda también. No, ese no cuenta. Sí. No, sí. Y resulta, no, que una vez, hace muchos años, y Jair sí está viendo eso por su culpa, no mentira. La verdad es que tenía como, ¿qué? Como 12 años y venía Belinda por primera vez a Costa Rica a dar un concierto y BM Latino sacó un concurso, el doble de Belinda. Y a mí el tema de la imitación se me ha dado muy bien siempre, desde siempre tengo un oído. Hable como Belinda. Muchísimas gracias por invitarme. Uy, madre, sí. Lo que pasa es que Nodal no me rindió, ¿eh? Y entonces, y es que la madre cantaba así, como era, o sea, para acordarme una canción de Belinda para... El lo capito. Siento, ay, ay, dime tú si me miras a mí, no soy la niña que antes fui. Bueno, la madre, ahora sí, ahora soy más ronca de vieja, pero en ese entonces tenía la voz más carajilla. Y entonces me metí a ese concurso, pero ya no gané. Me ganó una madre que se parecía un poco menos, pero sí, sí, pero, bueno, ganó otra. Y resulta que yo empecé así aprendí a tocar guitarra y empecé a tocar yo era la bohemia zapa en el colegio, que andaba con la guitarra, tocaba fatal, pero ahí andaba con la guitarra. Y resulta que... Aquí están afirmando lo que usted está contando. Y resulta que a mis 16 años ya yo había visto un grupo que era muy famoso en el país que se llamaba 506, no sé si se acuerdan. Claro. Que tuvieron una canción muy pegada que se llamaba Le Pido a Dios. Le pido a Dios. Esa misma. Que me ayude a olvidarte. Y entonces veo que, gracias a Dios, una quedó embarazada. No, una de las chavalas quedó embarazada y ocupaban una integrante nueva, pero yo era menor de edad. Y entonces vi que salió en Canal 7, que estaban concurso, haciendo ahí. Casting para el puesto de la chavala. Y le rogué a mi mamá no me quería llevar porque me dice, no, usted tiene que centrarse en el estudio. Yo, mami, por favor, por favor. Y la cuestión es que me llevaron, y eso fue en Guadalupe. Yo desde Carrillos, de allá, de Culilandia, ¿verdad? 5 horas en Chancha, no entiendo. Fui a hacer el casting con Luigi y lo gané. Desde el primer día me dijo, sí, es usted. Y ahora llega el problema de que yo era menor de edad. Claro. Y grabé mi primer disco siendo menor de edad con 506. Con 506. Muy bien. Y después ya el resto es historia. O sea, agarré mucha experiencia con ellos. Después, ¿usted no fue de chica uva? No, yo era... Cuando salió Uva, yo era muy menor. No entraba con la edad mínima. Que les habían dado unos cargos. No, pero sí fue chica muy Uva. Moderno, sí. Muy pero moderno. Sí fue chica Uva en algún momento. Y después de eso ya empecé como mi carrera normal. Yo saqué, bueno, mis discos, los dos que saqué. Bueno, el primero, Mentira. Yo quería, pero no tenía plata, ¿verdad? Y nunca tuve sugar. No, un saludo para Elena. Mi familia me enseñó. No sé qué. Mi familia saludo me enseñó. Saludo para Elena Correa, nada más. Sí. Mi familia me enseñó a trabajar con dignidad y a grabar mis canciones con dinero sudado de mi frente y no de otro lado. No, pero ella también sudó. Y entonces saqué un préstamo en el banco y mi primer disco duré 6 años pagando el crédito porque era mi sueño y me lo pagué yo misma. No me lo pagó ¿un disco a crédito? Sí. Eso no sabía. Yo saqué la plata hay prestada. Hay gente que saca un carro, no. Otros sacan yo saqué, un disco. Sí, porque era mi sueño. Muy bien, y yo dije, muy yo bien. Me lo voy a pagar. Yo no necesito un multimillonario que viva en Heredia Río. Ya se enojó. Yo, guate, chiquito. Pues no será de mucha calidad, pero lo pagué yo con mi sudor. En la frente. También hay parodia. Está una gota de alcohol. Chao, man. Volamos. Dele un Jagger. Volamos, man. Mi primer disco me lo grabó Kim Rivera y Darwin Zorro. Zorro me lo era súper Belinda, vieras. Yo lo escucho ahora y digo, ñe, pero en ese momento en era muy chido el pop. Y
Y así fui, después... Para que vean lo que yo sufro en la casa, ¿eh? Después estuve en programas del Chinamo, después estuve en Tu Cara, después estuve en Repreterio, ahora ya ando... Bien, ¿eh? ¿En cuál Tu Cara estuvo? ¿En el primero? En el primero. Sí, este fue el año que ganó Montalbert. Perdió. Sí, perdió. Sí, perdí. Pero es muy buena. Perdí, pero quedé segundo lugar. Sí, pero perdió. ¿Quedó segunda? Perdió. Arriba, chicos. Segundo lugar. Segundo lugar es el primer perdedor. Yo. No, yo voy a tirar. Y eso y eso no tiene nada para decir. Sabían que del primero al 30 de septiembre, vean, las mejores motos, las mejores promociones, todas en un solo lugar. En su primera versión digital de la Expo Moto, usted solo tiene que ingresar a crmotos.com y se parte vos también. Ahí va a encontrar muchas promociones, variedad de modelos, precios especiales y mucho más. Ya sabe, crmotos.com y se parte vos también. Organiza la Asociación de Importadores de Motocicletas y Afines a IMA. Correcto. Uh-huh. Bueno, y si a usted le gusta... Eso de las predicciones de fútbol, por ejemplo. Correcto. Hay que ir a lugares seguros a ti. Sí, sí. Eso es importante. Sí. Hay gente que le gusta hacer las predicciones de fútbol. Bueno, ustedes que hablaban de la 30 y la 31, ahí tienen ustedes en Gallo Play la posibilidad de hacer pronósticos deportivos de manera muy segura, ¿verdad? Y muy tranquila para que lo puedan hacer con total confianza. Se diviertan y de pronto se ganen una platita. Correcto. También. Solo tiene que ingresar a galloplay.com y ahí ser parte de esto para que puedas hacer tus predicciones y disfrutar ahí. De los pronósticos deportivos. Y Juan, también vea, no se pierda la fiesta más grande de fin de año. Marc Anthony y Nodal juntos este 4 de diciembre. Espectacular. Correcto, en el Estadio Nacional. Claritos están, ¿verdad? Las entradas desde 29,000 colones, tasa cero. Compra ya en eticket.cl. Sí, pollito, sí. Y en el concierto habrá sí, pollo Sidler. Mientras prometo, usted escucha a Nodal y escucha a Marc, come su pollito Sidler. Como tiene que ser. Bien, Messi. Anda claro. Deme claro, al pie, papi. ¿Cómo es? Ay, como que tiene nervioso. Toque, Valle, ¿verdad? ¿Cómo es? Toque. Borde interno. Ahorita nos quieren mucho los patrocinadores. Sí. Pero si puede comer pollito, cualquier cosa. Después de que sale el concierto, te pasa pollo Sizzler. Pasa pollito Sizzler, ¿no? Que usted lo puede encontrar, pollito Sizzler, 350 ahí metros está, norte de la entrada principal de la Universidad Nacional y al costado norte del parque en Santa Bárbara de Heredia, ahí para que usted aproveche 10 piezas de pollo, 5 muslos, 5 cuartos o caderas por solo 6,475 colones, pollito Sizzler. Correcto, continuamos. Ya quedan escasos minutos para terminar nuestra transmisión por Colombia y por TDMás. ¿Qué tenemos de la vivienda, señor Rupert Davis? No, recordarles que la vivienda ahora trae un nuevo producto. Por lo general hay bancos que te cobran cuando usted tiene un saldo mínimo, lo obligan a tener eso. Pues Davivienda está abriendo un producto nuevo en el cual usted no necesita un saldo mínimo y además no te cobran por la apertura o por la administración. Davivienda creó una cuenta en dólares o en colones de ahorro sin saldo mínimo. Una cuenta para tener tu monto mínimo, el que quieras, y sin que se te cobre cargos de mantenimiento, anualidad o pasar simple hasta 300,000 colones, que eso es muy importante, ¿verdad? Que sin costo. Sin costo. Usted ahora puede hacer un simple de hasta 300,000 colones gracias a Davivienda. La cuenta se abre en minutos y desde cualquier app para que usted aproveche Davivienda Costa Rica. Correcto, nos tenemos ya casi que ir. Sí. Nos quedan unos minutitos para tirar ganadores. Hemos compartido con los Plancharanga, que la verdad, mae, mis respetos. De verdad, qué química tan... ¿Cuál es la palabra? ¿Qué energía tan bonita tienen? Y me imagino que obviamente eso es lo que transmiten en los shows. Yo no les voy a mentir, nunca he estado en un show de ustedes. Sería mentiroso, pero voy a ir. A mi esposa le encanta, esperamos. Y obviamente... Pero no lleve chiquitos. No, mis hijos se quedan en la casa.
Pero ya casi nos tenemos que ir de Colombia y bueno, ya despedámonos de la mundialista para seguir en temas y en redes, que ya son la 1:55. Sí. Ya vienen nuestros amigos de deportes. Así es. Pero seguimos aquí en redes unos minutitos y si se queda puede ser que contemos la del motel. Uy, no. De hecho, sí, de hecho sí. Digo yo. La dejamos para Visión. Les prometo que en octubre que vayan a Visión y le contamos otra. Yo hay que irse con una historia de esas hoy. Sí, hay que irse con la historia de la moto de Gastón. O la moto, Gastón. ¿Cómo es eso? ¿Cuál moto? Esa sí no me la sé yo. ¿Cómo no se la sabe? Yo no, no, esa no. ¿Cuál está hablando usted? La de la piñata, que le dicen piñata. Ay, ¿sí? Que me hacía todo. ¿Qué fue? Sí, el gastón no le cuadró. Que me agarré en la calle con un mal. No, me agarré, no. No, le dieron. Le dieron. Le dieron. Sí, sí, me dieron, me dieron. Pero el comité de apoyo. Sí, que el más venía, el más caballo, más se tiró. Yo venía manejando. Está el cruce, nos da campo este carro, nos da campo este carro, pura hora pico, más eso que está sabaracito, nos da campo y yo salgo. Ah, pues esa especialidad de los motos que se meten por el lado, que no los ve. Cierto. Y de un guardia le digas algo, te golpean el, bueno, eso el fue, retrovisor. Eso fue lo que pasó. Qué molesto, yo, o sea, yo le pito y la hora, ey, y ahí. Ajá. Yo no le dije nada, nada. Vulgar, ni nada, nada. Así, ofenderlo. Ni entonces nada. Ya voy, ma. Se va a hablar con no, él. No, yo no le grité. Yo no, trato de no gritar improperio y ya cuando me enojo, sí. Pero yo no estaba enojado. Entonces, ¿de ahí? ¡Páreme el carro! Y le pito, carro, aquí le voy pito. A matar. Entonces la vara es que el ma se viene atrás y empieza a golpear el carro. Entonces cada que parábamos, ma, agarraba una patada, ma. Ay, ma, y ya, ¿en serio? Entonces ya yo ya venía molesto. Ya, baby, agarro y donde hay yo vuelvo a frenar y párame el carro. Yo me bajo. Y dice, papá, ¿qué es la vara? Rocky Balboa. ¿Qué es la vara? Entonces, más es para que hay. Y se viene a los golpes. Ah, tin, 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 y usted ya dice cuadro y la vara. Sí, sí, pero el man. No le dejó ni bajar del carro, güey. No, no, no. El man no se quitó el casco, bro. Entonces yo no sabía dónde darle, güey. Es que, madre, tiene donde yo voy, ¿qué hago? Me quiero la mano, ¿no? Tiene más malicia un gato cerámica. Sí, es competencia de leal, eso, sí, sí. Y eso no es nada. Yo me bajé como buena pareja a defenderlo. Ah, no, no, espere, 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 espere. Entonces, según Angie, se baja que a defender. No sé qué pasa, madre. Angie se cholló así toda la rodilla. Toda la rodilla chollada, madre. O sea, la que peor le fue Angie, madre. ¿Pero a mí que no se cayó nada. Sola o qué? Espere, espere, espere. Espérese, espérese. Entonces resulta que la madre empieza. Madre, ese madre... Es un agresor de mujeres, me pegó, ma, me agarró y me empujó y me pegó, ma, me pegó. Yo decía, pero si ese ma de verdad te pegó, hay que denunciarlo. Claro. Y había un video y todo. Porque yo no vi. Porque Brian, es que Brian no estaba. A Brian le mandaron un video. Y usted no había visto nada. Entonces Brian me contó que había un video. Yo, ma, ahí está la evidencia, si el ma le pegó. Denuncia, o sea, lo denunciamos, ma. En mi defensa tengo que decir que yo estaba segura que me había empujado. Y el ma es que me empujó. Lo empujó la Rosa de Guadalupe. Cuando vemos, pásame el video, pa, ma, esa vara no hay que denunciar, ma. Yo no lo hice, ma, vemos el video. Ma, Angie, ma. Man, se fue de upa sola. Man, andaba se cayó con un sola, palazo. Man. Andaba con sola, un palazo que son anchísimos. Y entonces, donde doy el primer paso y la bala larguísima, el taco me baja el otro y me voy así sin manos. Man, pero lo peor de todo fue que llega y me llama Gastón. Llega, me llama Gastón y ya eran, qué sé yo, como 10 minutos para empezar el evento. Me dice. ¿Qué bebé? ¿Todo bien, mae? No anda una camisa y unos aretillos ahí que me preste. Le digo yo. Unos aretes. Me arrancó el arete, mae. Me arrancó el arete. Andá la oreja chorreando sangre y todo. El mae. Que fue un pleito de gueto, amigo. Me arrancó el arete, mae. Le digo yo, Gastón, ¿por qué? Y me dice, no, es que me acaban de verguiar todo, mae. ¡Che! Pegarme, acaban de golpear. No, golpeame. Ya. Dice que Gastón dijo, mae, me quitó el arete y yo no se los pude quitar porque andaba casco. Qué buena, man. No, esa es una. Y ya, pero man, hay más, todavía hay más. Es que, ay, sí. Viera. Bueno, hay una buenísima, ay, pero ¿qué? ¿Ya tienen que cortar? No, tenemos un ratico. Ya, usted. Hay una buenísima, madre. Oiga, pero... ay, oiga, ¿usted no lo tiene para mandarlo ahí para que lo vea? No, ahí está el video. No, no, yo lo tengo en WhatsApp. Hay que verlo. Tráigalo, pásenlo. Hay que verlo. Mae, ya vengo, voy a pasárselo a producción. Contémosle. Aquí se lo pasa. Pásenselo a Alonso. Pásenselo a mí, yo se lo paso. Y Alonso lo pasa. Mae, contémosle. Hay otra. Espérese. No, esas son. Mae, qué bueno. Hay una que usted no estaba todavía, que, mae. Un chivo, ma, que no nos querían pagar, güey. Ajá. Viera qué madre. Eso sí es lo feo. Es horrible, mae. Claro. Ajá. Resulta que me llama una mae. Y me dice que es amiga de mi papá, que ella corre con él porque a mi tata le gusta ir a correr ahí, claro. Carrerillas, se inscribe y la hora. Pues que se conocen de esa hora y no sé qué. Es que mi hija, yo me acuerdo si llegaba o se iba del país. Bueno, reviso la agenda, era en diciembre y estábamos hasta la madre. Y ese día tenemos un evento de una marca, temprano, una transmisión y no sé qué. Entonces le digo, mira, está complicado. Páseselo. Para verlo todo. Pero páseselo. Entonces le...
Le digo, está. Vea, pásenmelo. Ahora sí se va a hacer viral esa vara. Sí, se va a hacer viral. Páselo para editarlo, vale, para hacerlo corto. Bueno, aquí entonces, lo edita para que quede bien. La madre le digo, mira, es que ya tenemos un evento, no sé qué, yo lo veo complicado. Me dice, no pueden, aunque sea un ratito, no sé cuánto, es que queremos tanto rato. Primero querían 4 horas, si no me equivoco. Entonces le cobré las 4 horas. Me dice, ay, no, es que se me sale el presupuesto. Y le digo yo, bueno, y por 2 horas te lo puedo dejar en tanto. Le hice precio y todo, porque como era amiga de mi papá, no sé qué. Bueno, listo. Entonces, como teníamos la transmisión, madre, fuimos desde tempranísimo a montar en el lugar donde era, madre, un chozómetro, madre. Enorme, de madre. Esas, de esos condominios. Y el Alto Las Palomas multimillonarios. Pero un chozón, madre. Montamos la barra, corriendo, nos devolvemos a hacer el evento y salimos ya soplados cuando terminamos. Y tras de eso, cuando llegamos, me dice, es que, ¿por qué llegaron tan tarde? Y digo yo, ¿se acuerda que yo le había dicho que veníamos de un evento? Entonces, que yo llegué, apenas podíamos, llegábamos, listo. Estamos cantando, tú, madre, una barra así como de sushi gigantesco, un montón de vinos, que es una barra impresionante. Otro nivel, otro solo nivel. Para una despedida de la carajilla que iba como a pasear, yo no sé para dónde iba, para Europa. Y resulta que ya a las 2 horas nos despedimos a las 2 horas, madre, se viene la madre, pero no eran 4 horas, y yo, no, ¿se acuerda que habíamos hablado, que usted me había dicho que se le salía el presupuesto, no sé qué? Sí, ya se va, viene el esposo. Es que mi esposa dice que los había contratado 4 horas. Y digo yo, no, yo le explico a su esposa que tanto, tanto. Y me dice, pero no le sirve cantar 4 horas por tanto. Me da un monto. Y entonces, madre, nosotros cansadísimos. Le digo yo, no, viera que la verdad es que no me sirve. Y ya el madre como que se enojó. Claro. Ya están los madres como recogiendo, los de staff de nosotros, y llegan otra vez. Mire, y si hacemos un trato, ¿qué podemos hacer? Arreglemos algo porque me van a matar la fiesta. Y tras de eso, los otros de sapos, buena gente, le digo, bueno, está bien, hagamos una cosa. Si quiere, le dejo el equipo 2 horas más. Y que por si eran carajillos, más querían escuchar música que nosotros en realidad no teníamos. Que ellos pongan lo que quieran, que vengan y pongan música, lo que quieran. Les ponemos las luces, les ponemos el equipo, todo. Madre, perfecto. Termina la hora a las 4 horas. Y digo, Angie, vaya, vaya, ahora sí cóbreles. Madre, cuando veo que Angie está hablando y hablando y hablando. Eso pinta feo. Sí, madre, ya me la olí. Pinta raro. Y tú llego yo, Angie, ¿qué pasó? ¿No te quieren pagar? Me dice, no, dice que no va a pagar. Digo, pero ya habíamos hablado, quedamos aquí ahorita de palabra, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero es que la verdad, ¿qué fue lo que le dijo usted? Que si usted compra un zapato, si compra los zapatos. Es, la verdad es que el show, no, ojo, me dice, la verdad es que el show de ustedes nada que ver. O sea, esa era la excusa para no pagarnos. El show de ustedes nada que ver. Yo hubiera contratado a Vanessa González, me dice la bastarda. Salud, pues, Vanessa. La me dice, queremos mucho. Yo, a Vanessa la quiero mucho. Yo, pues Vanessa no le hubiera cobrado lo que yo le cobré, porque le hice un súper descuento, y es que por la amistad. O sea, si usted no podía pagarme a mí, menos le hubiera podido pagar a Vanessa. Y entonces claro. Y entonces ya Gastón, ya yo lo veo que se le sube el Guevara. No, todavía no se me ha subido nada, todavía no. Todavía no. Y me dice, lo que pasa Gastón, es que si usted compra una caja de zapatos, usted no compra solo el zapato derecho, usted compra el izquierdo y el derecho, y ustedes no cumplieron con el trato. Madre, y yo, ver, la gente cochina, de verdad, es más, yo nunca había llorado como ese día. O sea, porque me sentí tan humillada, indignada, tan indignada. Sí. Entonces resulta que lo que estamos discutiendo, Angie, la señora está vuelta para allá. Y de repente se vuelve la doña y dice, pucha, qué vergüenza que usted sea hijo de su papá. Puede ser. Y le digo yo, no, qué vergüenza que usted sea amiga de mi papá. Y si ha venido la madre, me ha dado una cachetada, pero un liñazo. No puedo creer. Como las que le da doña Florinda. Como la que le acaba de pegar usted. A don Ramón. Que le dejó los dedos marcados. Vea cómo le dejó, vea, madre. Ay, vea qué mano más pesada de Angie, madre. Sí, madre. Ay, madre. Para que vea que es cierto, vea. No, ve, ahí enfoque. Ay, madre. No, ve, no, ve. Vea los dedos pintados, madre. Vea el dedo aquí. Eso cuenta como agresión, para aquello. Bueno, el punto es que entonces, ya. ¿Cuál fue tu reacción? En mi cerebro, en mi mente, madre, en ese medio segundo yo dije, aquí Angie la agarra y la revienta. Aquí saca el barrio. Ah, claro. Mano pesada. Saca el barrio, sí. Bueno, la vuelvo a ver allí y hace. Es que, ¿qué podía hacer yo? Yo no sabía cómo actuar. Y tras de eso, como la madre le pega a Gastón, el esposo se viene como atacado y lo arrincona, seguro creyendo que Gastón iba a pegar El Rocco me agarró de los brazos, seguro pensó que me iba encima. Qué fuerte. Y yo le decía, no, tranquilo, yo no le voy a hacer nada, tranquilo, yo jamás le voy a hacer nada. Dios, jamás. ¿Quién son esos amigos de Y mi esposa tata, tampoco madre. Le va a hacer nada, por lo que veo. Ay, tranquilo. ¿Qué son esos amigos? Bueno, de para, no cansarlos, ay, para no cansarlos con el cuento, Andrés fue el que fue a hablar Andrés con el muchacho. Andrés es uno de staff de nosotros. O sea, ya nos fuimos y no sabemos qué hacer. Y Andrés entró y habló a negociar y no sé qué. Entonces el madre le preguntó, ¿cuánto considera usted que les puede pagar a ellos? ¿Cuánto es lo que cree que ¿qué valor le da usted al trabajo que ellos hicieron? Tuvieron que regatear. ¿Sí? No, regatear no. Ya era denos algo. Denos lo que sea para no perder. Dice, les voy a dar $500 para que agarren algo. Dice Andrés que vio donde el Rocco se metió al teléfono y tenía como 3 cuentas más de las cuentas más una de 50 mil. Una con 35 mil, otra con 50 mil, muerto de hambre.
Ese sí. Salud, no me gusta esa frase, pero digamos, una persona que tiene y quiere robarle a alguien por un trabajo, eso hay que estar. Ese es un por favor, esa palabra es fea, pero tiene que ser así. Sí. Y entonces, así es como la única vara fea que nos ha pasado, así fea, fea, fea. Qué fuerte, mae. Yo me volví a mi choza llorando, ¿verdad? Íbamos entonces en el carro como chiquitos llorando. Así llorando. Yo decía, no puede ser que me pase algo así. Pero ya no contemos varas tristes. No, 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 es que ahora sí. Tengo... Okay, ya está el video, espere, el video. Ya lo tiene, producción. A ver, solo para presentarlo. Pero póngalo en cámara lenta para que se vean detalles. Viene el video. Viene el video. Del pleito. No tiene audio, no tiene audio. La voladera de manazos que... No, no tenemos audio. Tiene que cantarlo, cántele. Cántele el audio, cántele. Sí tiene audio, pero nosotros no lo escuchamos acá, huevón. No tenemos parlante ni retorno. Pero la gente sí lo oye. La gente sí lo va a escuchar. Se van a morir de la risa. A ver, a ver. Qué vergüenza. Vamos a ver, qué feo, aquí estamos gente, el video. La gente que no paga, ¿verdad? Ah, más horrible, horrible. Ahí está el pleito, ahí está. Ahí está, hey, uno, hey, uno. Durísimo. Hey, hey. Pero usted no intentó. Vea, yo te cae. ¿Cuál es Gastón? ¿Cuál es el Gastón? El que está en el suelo, el que se va a ver allí, va a ver allí. Vea, donde yo, vean en cámara lenta cuando yo entro. Ponga el bar. Ponga el bar, véalo ahí. ¡Fran! Mae, pero ahí hay dos grandes mentiras. Por aquello, por ¿cuándo aquello fue que usted le quiso dar al mae? Que no ve que tiene el casco puesto. Por eso, mae, pero es yo que, nunca pero, lo vi cuadrado. Oye, pero no es que lo tiene feo, mae. Como un gato de cerámica, Gastón. Tiene más malicia un gato de cerámica, mae. Tiene más, mae. Ay, mae. Ay, le sigue dando, mae. Sigue dando, mae. Y ahí Angie se inventó en su mente, el mae me empujó y me agredió y todo. Y fue que le cayó el carro. Ustedes saben una cosa. Para ver la caída, mae. Ahí va, acérquela, toma. Tuvo chance de arrearle. El viento a la rosa de Guadalupe. Nunca pudo pegarle porque siempre estuve en el piso. Siempre lo tenía revolcado. No, yo digo, pensé que estaban aquí, Andrés. Así empezaron. Pero no. Vea, póngalo al principio. Si estaban de pie, antes de que le metiera el primer manazo. Ahí me estoy bajando. Ahí me estoy bajando del carro, según yo, defender a Gastón. Pero a ver cómo se cae. Quiero ver cómo se cae. Ahí yo salgo, vengo caminando. Ahí viene, ahí ya Gastón está en el piso. ¿Qué iba a saber Gastón si se cayó? Nunca pudo ver nada. Estaba nublado. No es como lo tenía. Ahí voy. Camina, pa. Suelte. ¡Ay, madre! Me empujó, dice, madre. Lo iban a denunciar, madre. Hey, ¿cómo sería en España? Oiga, ¿y usted sabe qué? Penal para el Real Madrid. Man, ni cerca estaba, hermano. ¿Sabes qué es lo peor? Que después yo dije, pantalón, mejor no me hubiera ido a pegarle. Yo le hubiera quitado las llaves de la moto y se las tiro en ese montazal para que se quede ahí 2 horas. Sí, sin agredir ni no nada. Y no se cae. No me caigo. No, usted no sabe. Yo fui a tocar al chivo, que era un chivo de la caja, con la rodilla rota y echando sangre. Así, el palazo roto. Sí, de una vez. ¿Dónde pongo la denuncia? ¿Por agresión? Qué bueno. Después íbamos para Grecia. Mike, después íbamos para Grecia. Qué locura. Es que Gastón es dulce para los pleitos. Otra vez. No, yo no, a mí no me gusta pelear, ma. Eso no me cuadra, se nota. Sí. Bueno, nosotros habíamos abierto un barcito. Ya lo que dicen ahí, penal. Penal. Teníamos penal un barcito, para Real Madrid. Teníamos un barcito y resulta ni un que... golpe se capió Gastón. No, si me, ma, es que ahí no, ya después viene así, el man siguió volando y yo, ma, ya párela. Y ya, qué reflejo, man. Gastón le dio, pero con la cara en los puños. Yo le di un carazo. No, pero ese man colmillú, no se quitó el casco. Pero yo le voy a dar un consejo. ¿Dónde le pega a usted? Si no, es que lo que hay que hacer con un motociclista. Ya aprendí, le agarra el casco y lo tira para abajo. Hay que agarrarlo del casco. Yo no sabía, ya aprendí. Agarra el casco y lo pega contra la y ahí se lo quitan. Ya aprendí, por aquellos y les pasa. Si usted le agarra el casco, es muy fácil porque es muy grande. Alonso, ¿alguna vez ha peleado usted? No. Nunca en la vida. Nunca en la vida. Ay, mae. Aparte de la hora. Oiga, vamos a hacer Visión Night. Sí, apuntan, se apuntan. Cuéntale el secuestro. Eso es bueno. Y resulta ser que estamos en el bar. En el bar que tenían ellos nosotros. En San Rafael, de Alajuela. Veníamos de un evento. Y pasamos todo el staff. Creo que había como una actividad de un amigo de nosotros. Y pasamos nada más de ahí a echarnos un par de vibras y todo bien. Cuando vemos que Gastón está afuera con un muchacho abrazado, pero Gastón andaba de rosado, o sea, pues traje entero rosado. Corte ahí, Gastón, cuando nosotros teníamos el bar, él era muy sapo, él decía que él tenía que hacerse amigo de todos los clientes para que llegaran todas las semanas a consumir. Y entonces, persona que llegaba y lo abrazaba como el más sapo, sin conocerlo ni nada, así el sapo. Sí, no, yo no los abrazaba. Yo no los abrazaba. A mí, había un spotcito en el pasito. Todas las mujeres, era como muy amoroso. Era, y las clientes también. Yo pensé que era un bar chiquitito. Y había una esquina afuerita que me gustaba ponerme ahí con la birrita porque
era fresquito y la vara. Entonces, uh-huh. En eso llegó un masillo ahí, se compró una birra y se puso la par mía. Entonces me empieza a hablarme, no sé qué, y vos qué, madre, este mi barcito, más bien, muchas gracias, bienvenido, lo que guste, no sé qué. Eso se llama servicio al cliente. Por supuesto. Pero déjela ahí. Por supuesto. Pues, entonces el maestro empieza a hablarme, no sé qué, y el maestro empieza a abrazarme. El maestro me pone, y yo no me quité, por ¿qué lo va a hacer? Quite, güey. Compa. Sí, tuanes, más tuanes, ¿me entiendes? Y entonces el maestro empieza a acercarse y me dice, ma, ¿usted ve ese carro que está ahí? Ajá. Y ve ese otro que está allá, ajá. Me dice, ahí hay dos compas míos. Ma, esto es un secuestro. Y me agarra así del cuello, esto es un secuestro. Ma, y veo yo el carro, era el carro de un compa mío y otro carro que estaba por allá parqueado. Y le digo, jodas, bro, ma, ¿cuál secuestro? No sé qué, ma, ¿cómo vas a secuestrar a mí aquí, ma? Venga, no sé qué, seguridad, ahora todo el sí. mundo no, se no, no, se no, le no, fue no, encima, no, no, ma. Ahora sí, tiene la historia real. No, esa es, ma, así fue. Así fue. Esa es la historia como maquillada. ¿Usted no estaba? ¿Cómo que yo no estaba? ¿Usted no estaba ahí cuando estábamos abrazados? Claro que sí, o sea, estaba yo. Puedo decir un montón de nombres, todos contamos la misma historia. De Gastón veníamos de un matrimonio, entonces Gastón andaba un traje entero rosado. El saco. Un saco. Seguro el maestro dijo, aquí agarró más jamón. Seguro como lo vio ahí, dijo, y sí. Ajá. Lo agarró, lo abrazó, empezaron a hablar todo eso del carro y todo sí, bien. Sí. Cuando nada más veo yo que estamos nosotros como en esta dirección y sale Gastón así para atrás y dice, me van a secuestrar. ¿Qué dijo? Y sale así cuando veo yo. En el micrófono. Me van a secuestrar y cuando veo yo los zapatillos de Gastón así. Fue que supuestamente Gastón se le tiró y lo abrazó. Los dos se fueron al suelo, supuestamente, pero hey, no, los zapatos. Enseña los zapatos suyos. Yo me le fui encima, mae. Ese tipo encima de zapatos. Mae, primero yo salí hacia pero, donde mae, estaban ¿quién ellos. Era? Ma, no sé. Yo fui donde estaban ellos y les digo, mae, este mae que me quiere secuestrar. No, pero está asustado. Y nadie se vino, entonces yo me fui corriendo detrás de mae, lo agarré y le hice así una, ma, un Undertaker, una vara así. ¡Me secuestran! No sé. Un Triple H le dice, no, después, sí, mae, por favor. No, se le veían los zapatillos así donde iban en el aire. Pero el mae, que es un locazo. Sí, un loco, man. Un mafufillo ahí. Gastón. Andaba viendo a ver qué agarraba. Gastón es como esos chihuahuas. Chiquiticos, sí. Que sí, se que lo ve chiquiritón, gritón, gritón, pero cuando se le acerca el perro grande. Es así. Bueno, cuente eso porque para los eventos no nos sirve. Bueno, tenemos que ir, man. Tire ganadores, señor. Tiro ganadores aquí. Démole. Bueno, Jorge Badilla Marín es el ganador del kit de Runic. Graybin Binda Sánchez, el ganador del balón cortesía de Runic. Yanira Sánchez Vázquez, ganadora de la camiseta de Colombia, cortesía de Chemas de Fútbol, y Gredy Fernández y Armando Guillén son los dos ganadores del Biggie Box, para que nos escriban ahí a la página de Visión y decirles cómo venir a retirar los premios. Dice, nos vamos, gente. Dice Eduardo Díaz, yo acepto lo que me regalen y si no vuelo manazos como Gastón. O sea, le va mal. Feliz tarde, vamos, ¿verdad? Gracias a ustedes. Un placer. Y cuadramos Visión Night, maestro. Sí, es fijo. Va a poner bueno, maestro. Tengo miedo. Tengo miedo. Feliz tarde para todos. Chao, gracias.